mensaje liberó gigante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Primero.
Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos abismo clamando.
cuerpo transformado en un abrir y cerrar de ojos hacia una nueva dimensión.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Es realmente un privilegio para todos nosotros el continuar con el compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes que Dios nos ha puesto
en cada uno de vosotros. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso, por este nuevo día, por esta nueva tarde, Padre, que tú nos has enviado, Señor, tu palabra en este último tiempo, Señor. Muchas gracias por ese gran privilegio. Desde cuando estaba Daniel en la escena, tú enviaste este glorioso mensaje: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Oh, amado Padre Celestial, entonces si tú enviaste al verdadero profeta mensajero en este último tiempo y con tu palabra vindicada, Señor, todos los misterios han sido abiertos. Porque dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste tu siervo los profetas. Oh Padre amado, entonces nos encontramos en esta tarde para continuar con la lectura de tus gloriosos mensajes, Señor, y el compañerismo contigo, Padre, para profetizar, como dice en Apocalipsis 18 al 11, es la última promesa, oh Padre, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, Señor. Gracias y muchas gracias, Señor, por esta gran oportunidad que tú nos estás dando, Señor. Los hermanos y hermanas que también estarán en la cena, te decimos gracias, Señor, por este glorioso tiempo y glorioso mensaje que tú nos has enviado, Padre. Te pedimos también que unja, Señor, con tu Santo Espíritu, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes que Dios nos ha puesto en el camino. Esta vez vamos a pasar a un nuevo título del mensaje que dice: Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Mensaje predicado en Terre Haute, Indiana, Estados Unidos, día 14 de febrero del año 1958. Voy a iniciar en los primeros párrafos del 1 al 10. Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Mensaje predicado el 14 de febrero del año 1958. Párrafo 1. He esperado por un tiempo la reunión en este lugar. El conocerles a ustedes, queridas personas de aquí de Indiana, viajando durante la noche, estaba solo pensando que esta es mi cuarta reunión en Indiana. Primero creo que fue en Indianápolis, después en Evansville, Homont, y aquí en Shoesville. Serán cinco veces en Indiana. Pero por supuesto, ustedes saben, yo soy de Indiana, de la pequeña ciudad de Jeffersonville, justo cruzando de Longsville, Kentucky. Párrafo 2. Pero he esperado por un periodo de tiempo el venir. He recibido cartas de aquí de arriba y he recibido la carta del hermano Ward y el hermano Roy Wenz me llamó. Oh, yo le llamé a él. Mejor dicho, él me recomendó tanto el hermano Ward y la reunión de aquí. Ciertamente es un privilegio. Un segundito, por favor. Cada uno de ustedes que levantó su mano con todo su corazón. Ahora, ya algo que los... Continuamos. Ciertamente es un privilegio estar aquí esta noche con todos estos finos hermanos que están en la plataforma, los patrocinadores de la reunión. Y le estaba diciendo a Billy al llegar esta noche, en las últimas cinco reuniones que he estado desde principios del año, trajimos una tormenta de nieve a la ciudad. La primera fue en Chicago, Waterloo, Soundsville y aquí. Y hemos tenido tormenta de nieve en cada una de ellas. Así que espero no sea malo. Y él me estaba diciendo, yo creo que la hija del hermano Ward se lastimó el día de hoy, creo, en un accidente. Y el buen Dios nos previno de tener un horrible accidente también a nosotros. Párrafo 3. Nosotros íbamos subiendo una colina y un hermano menonita estaba manejando una carreta por el lado de la colina. Y un camión debió haberse impacientado. Le sacó rápidamente la vuelta. Y en ese preciso momento, él estaba viendo a Billy directamente a la cara. Y nosotros estábamos justo detrás de él. Así que por la gracia de Dios, nos hicimos a un lado de la carretera apenas a tiempo. Y
En eso nos pasó. El conductor debió haber estado bebiendo o algo. Ustedes saben, el enemigo siempre trata de molestar todo lo que Dios trata, lo que va a hacer. Dios no trata de hacer algo. Él solo lo hace, pero simplemente hace enojar tanto al enemigo que le gusta andar como león rugiente, devorando lo que puede. Pero nuestro Padre Celestial conoce todas las cosas y todas las cosas están obrando para bien para aquellos que aman a Dios. Y ahora, este fin de semana, el cual confío que será uno de los mejores tiempos de nuestra vida, donde tendremos compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su pueblo. Párrafo 4. Y ahora nosotros amamos el darles como este pequeño anuncio que nos hemos venido como sanadores para sanar a la gente. Hemos venido como su hermano para orar por ustedes y este viene siendo algo parecido a un pequeño lema. Usualmente digo, he venido a orar por el Hijo de Dios, el paciente del doctor, mi amigo. Dios es el sanador. Sanidad es algo que está en tiempo pasado. Él herido fue por nuestras rebeliones. Por sus llagas hemos sido curados. No hay nadie que tenga poder de sanidad, no creo, aunque los dones de sanidad en la Biblia pueden usarse de distintas maneras. Eso es, una persona con un don de sanidad sería parecido a alguien que tiene un don de ser un ministro, un expositor bíblico, quien puede explicarlo tan bien que puede traerle fe a la gente por medio de escuchar la palabra. Y esa es la manera original e inicial de recibir cualquier cosa de Dios, es tomando su palabra para ello. Párrafo 5. Estaba pensando en Jairo en la Biblia, cuando él dijo, ven, pon tu mano sobre mi hija y ella vivirá. Pero el centurión romano, él dijo, no soy digno que entres tú bajo mi techo, solo habla la palabra. Jesús admiró eso y yo amo eso, porque el romano se dio cuenta que Jesús tenía cada enfermedad bajo su control. Ven, solo habla la palabra y mi siervo vivirá. Y de esa manera queremos ser cristianos para ser admirados y para pararnos como grandes soldados valientes ante el conflicto y dejar que nuestro Padre Celestial diga, yo tengo un hijo del cual estoy muy orgulloso. Ustedes saben, Dios nos mira de esa manera, porque ustedes saben, Él dijo, David era un hombre conforme a su propio corazón. Y de esa manera queremos ser conforme a su propio corazón. Párrafo 6. La mayoría de los ministros que predican sanidad divina usualmente son todos los que yo he conocido. Son grandes maestros de la palabra. Unos de ellos simplemente tienen una gran fe poderosa, solo imponen las manos en las personas y gritan y logran que el enemigo se vaya de ellos. Ahora, eso es fe. Eso es un don de fe. Ellos creen que van a recibir lo que han pedido. Esa es la razón por la que se aferran a ello de esa manera. Yo admiro a hombres como esos, hombres como Oral Roberts y a Alien y muchos otros hombres en el campo que tienen grandes dones ministeriales del Espíritu para moverse en fe. Ahora, el pequeño don humilde que el Señor Jesús por su gracia me ha dejado tener, no tengo mucho de predicador, cualquiera de ustedes que me conoce sabe eso, pero mi don es por visión para ver. Y ahora en la Biblia somos enseñados que los dones y los llamamientos son sin arrepentimiento. No es que usted esté por el hecho que Dios les haya dado un pequeño don, no significa que eso les haga ser diferentes a alguien más. Todos ustedes son seres humanos, pecadores salvos por su gracia. Es todo lo que podemos decir de nosotros mismos. Párrafo 7. Pero Dios ha establecido en la iglesia, primeramente, apóstoles o misioneros. Ambos son la misma palabra, significando uno enviado. Ahora, ¿cómo fue que la gente quiso alguna vez ser llamados misioneros en lugar de apóstol? Yo no lo sé. Pero es la misma palabra. Uno que ha sido enviado a apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Dios los puso en la iglesia. Ahora, esos son sus dones ministeriales que han sido dados a la iglesia. Párrafo 8. Ahora, en cada iglesia local hay 9 dones espirituales dados a la gente. Son los que ustedes conocen de 1 de Corintios 12, de hablar en lenguas e interpretaciones, y el don de profecía y sabiduría y conocimiento y demás. Esos dones ministeriales o esos dones que van en la iglesia
lo cual es, cada miembro del cuerpo de Cristo está sujeto a cualquiera de esos dones en cualquier tiempo. Dios los da y trabajan a través de los miembros de su iglesia y todos ellos están trabajando juntos con su propósito para la perfección del cuerpo de Cristo. Y es por eso que estamos aquí en esta noche para poner en orden o para prepararnos para la pronta aparición de nuestro bendito Salvador, Jesucristo, lo cual creemos con todos nuestros corazones, que pronto bajará de los cielos para llevarse a casa una iglesia. Ese es el remanente de aquellos que le aman a Él y que guardan los mandamientos de Dios. Y nosotros creemos que estamos viviendo en ese tiempo, en ese tipo día hoy, cuando los Sputniks, satélites, están en los cielos y la torre moderna de Babel se está construyendo. Ellos vuelan a la luna y así sucesivamente. Nosotros creemos que Jesús viene pronto y es más tarde de lo que pensamos. Párrafo 9. Es por eso que estoy aquí en esta noche con mis queridos y amados amigos, los ministros que están en esta plataforma y otros aquí en la audiencia. Es para apretujarnos dentro de esta pequeña reunión para tratar de traer quizás o ustedes, a lo mejor de mi entendimiento, lo que Dios tenga para este día. Y colocando mi ministerio con el ministerio de estos hermanos. No es para hacerlo diferente, pero es para magnificar a Jesucristo, a todos los ministros y sus iglesias. Para eso es con solo ese propósito, es para eso. Y para encontrar hermanos de la misma preciosa fe. Eso ciertamente emociona mi corazón, porque la tarde viene ya, las sombras están cayendo y el día ya se ha ido. Y quisiera regresar algún día. Si el Señor lo permite, antes de su venida, regresar y llevar a cabo una reunión más extensa a la gente que he conocido desde que he estado en su ciudad, como unas 3 horas o un poquito más. Ha sido preciosa, una gente fina, yo amo eso. En los cuartos donde nos estamos quedando, son una gente muy amable. Estábamos comiendo en un lugarcito esta tarde, no un lugarcito, era un buen lugar grande y agradable, y la dama ni siquiera nos dejó pagar por eso. Ella dijo, ustedes son mis invitados. Yo no había sido tratado de esa manera en ningún lugar. Así que eso estuvo muy bien. Así que ciertamente estoy agradecido por esta cordial cortesía y el venir a la plataforma esta noche y estrechar manos con estos hombres tan finos, con espíritus tan finos. Amén. El estar creyendo entonces que Dios por medio de esto nos juntará para tener una gran reunión ahora, en estos próximos días. Que Él lo conceda es mi oración. Párrafo 10, por último. Y ahora recuerden una vez más. Para yo estar seguro que cuando la gente comience a entrar, quizás si la tormenta no arrecia como para impedirse a nuestra multitud de personas. Recuerden, yo dije, la sanidad es algo que ya sucedió. Cada persona que está aquí fue sanada hace 1900 años y algo más. Desde que Cristo murió, ¿ven? Y lo único, y cada pecador que está aquí ha sido salvo desde ese tiempo también. Pero no les servirá de nada hasta que ustedes lo acepten a Él como su Salvador personal. Ven, Él resolvió la pregunta del pecado cuando Él murió. Él resolvió la pregunta de la enfermedad cuando Él murió. Pero es nuestra fe individual en esa bendición que Él nos redimió para, nos sacó del mundo para poder recibir esta bendición. O tal vez se los diré de esta forma. Es nuestra fe personal en algo que Él ya ha hecho por nosotros. Y cuando nosotros recibimos eso, somos sanados en el minuto que lo creemos. Si yo pudiera pararme aquí en esta noche y decir, Jesucristo lo sanó a cada uno de ustedes hace 1900 años, por sus llagas hemos sido curados. Amén, mis amados hermanos. Dios les bendiga a todos. Continuamos, vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje que hemos iniciado ya. Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Mensaje predicado en Terry County, Indiana, Estados Unidos, día 14 de febrero del año 1958. Continuación, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos y hermanas. Mensaje: Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Predicado el 14 de febrero de 1958, párrafos 11. Y ahora, permítanme decir esto también.
que no hay bendición en la Biblia que usted pueda obtener sin confesarlo primero. Él dijo, Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. En Hebreos 3 dice, nuestra profesión, profesar y confesar es la misma palabra. Ahora, si Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión, entonces Él está sentado a la diestra de Dios el Padre para hacer intercesiones en base a nuestra confesión. ¿Creen ustedes eso? Ciertamente. Ahora, ¿qué es Él? Actuando como un sumo sacerdote, con su propia sangre ante el Padre, para actuar en base a nuestra confesión. Cuando confesamos lo que Él ha hecho, Él está parado ante el Padre para hacerlo válido, nuestra confesión. 12. Y ahora podemos venir al altar y orar toda la noche, regresarnos y ayunar por 10 días y venir otra vez y orar otra vez. Podríamos llorar. Yo creo en todo eso. Todo eso está bien, pero podemos hacer todo eso y todavía no ser salvos hasta que nosotros en nuestros corazones podamos creer que Cristo murió en nuestro lugar y considerarnos a nosotros mismos como pecadores y aceptar su justicia. Cuando hacemos eso y lo aceptamos a Él, Él se para ante el Padre entonces para hacer buena esa confesión. Eso es correcto. Y la misma cosa, por sus llagas hemos sido curados. ¿Y qué significa confesar? Confesar significa decir la misma cosa. No diga nada contrario, pero diga lo que Él dice. Entonces seremos hijos de Abraham, quien podía llamar las cosas que no eran como si fuesen, cuando Dios ha dicho algo. 13. Abraham, siendo de 100 años de edad antes de recibir la promesa, pero durante todos esos 25 años, no importaba cuánto tiempo se tardara, Abraham dejó todo lo que era contrario a la palabra de Dios. No importaba cómo se miraban las circunstancias, él permaneció como viéndolo a él que era invisible. Y él llamó las cosas que eran como si no fueran. La debilidad del vientre de Sara, lo muerto que estaba, lo muerto de su propio cuerpo. Tenía 75 años cuando Dios le dio la promesa. Él tenía 100 años antes de la llegada del bebé, pero en lugar de debilitarse, se fortalecía todo el tiempo. Sería un milagro mayor, confesando que él no sabía nada más. Él ya tenía todo listo para el bebé. Y ellos esperaron 25 años. Todo el tiempo se fortalecían, porque Dios así lo había dicho. Y nosotros somos hijos de Abraham. Y si somos hijos de Abraham, la fe de Abraham mora en nosotros. Y nosotros llamamos cualquier cosa contraria a la palabra de Dios como si no fuera. Nosotros creemos lo que Dios ha dicho. 14. Ahora, antes de que abramos su palabra, solo para una pequeña exhortación, y antes de orar por los enfermos, inclinemos ahora nuestros rostros solo por un momento. Eterno y bendito Dios, quien muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo, habiendo hablado a los padres por los profetas, pero en este día postrero nos has hablado por tu Hijo amado, el Señor Jesús. Y oh, cómo amamos reunirnos juntos en lugares celestiales, congregados en su nombre, donde Él prometió que se encontraría con nosotros, y allí tener compañerismo alrededor de su palabra, para tener el privilegio de sentir su Espíritu Divino a medida que se mueve en nosotros y nos da unción en nuestras vidas, como testimonio a la palabra del Dios vivo. 15. Perdónanos, nuestro bendito Padre, esta noche, de cualquier cosa que hayamos hecho o dicho o aún pensado, que sea contraria a tu divina voluntad. Oh, Señor Dios, lávanos en la sangre de tu Hijo
mientras humildemente confesamos nuestras faltas, derrama sobre nosotros en esta noche ese espíritu prometido. Mientras vemos que se están terminando los días gentiles y la venida del bendito Señor Jesús, pedimos que nuestros corazones se hagan puros mientras estudiamos la palabra. Danos la palabra para el lavacro del agua por la palabra, para limpiar nuestras mentes de toda incredulidad. Quita de nuestros medios cualquier sombra. Permítenos tener favor divino contigo esta noche, Señor Dios. Y aún oramos que tú santifiques este edificio donde se está llevando a cabo la reunión. Que los ángeles de Dios tomen su posición en sus postes y en sus sillas y alrededor de cada persona que se sentará en este edificio. Y concede, Dios Todopoderoso, que sus corazones se sacudan por tu presencia. Bendice a estos hermanos ministros en esta plataforma y tal vez muchos más que están allá que no encontraron lugar en la plataforma. Pedimos que este sea un gran tiempo de refrigerio para tus hijos y tus pastores, los pastores de la manada. Permite que tu presencia sea tan grandiosa que los inspirará a moverse más cerca, a tomar una nueva iniciativa y para apacentar las ovejas de una gran manera. 17. Señor, ayúdame a mí, tu siervo improductivo. Límpiame de toda suciedad, de cualquier cosa que pudiera estar en mi vida, que no sea precisamente de acuerdo a tu voluntad para mí. Quítala, oh Dios, y permite que tu Espíritu Divino se mueva en todos nosotros, que cuando salgamos de aquí esta noche y empecemos a ir a nuestros distintos lugares, que podamos decir como aquellos que venían de Emaús, ¿acaso no ardían nuestros corazones en nosotros mientras Él nos hablaba por el camino? Te pedimos en esta noche por la hija del hermano War, al venir a la reunión para saludar a su papá y mamá, ¿cómo es que luchamos para lograr que nuestros hijos entren a esta escuela? Y ella venía de camino para escuchar el evangelio de tu divina gracia para sanar a los enfermos. El enemigo causó que fuera golpeada o la aventó hacia un carro y fue lastimada. Ella probablemente se encuentra acostada en algún lugar, ahora esperando. Oh, permite que la gran misericordia de Dios y su divina presencia haga sombra sobre esa niña en este minuto. Nosotros le decimos al enemigo, quita tus manos de esa niña y que la bondad del Señor Jesús la bendiga. Que ningún daño resulte de esto. Concédelo, Padre, que ella se dé prisa a casa y esté bien y saludable y que solo sea un testimonio de la gracia de Dios. Sana a otros, Señor, quienes están esperando, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 18. En la palabra del Señor en esta noche, solo para un pequeño texto conocido, y luego solo para hablar por unos cuantos minutos, porque yo sé que muchos de ustedes quizás tendrán que conducir lejos y estar resbaloso, pero les voy a pedir que mañana vayan al teléfono y le llamen a la gente enferma y a sus vecinos y que los traigan para que podamos orar por ellos y busquen a los amigos pecadores y tráiganlos. Todos serán bienvenidos. Si son pecadores, eso está bien. Este es el lugar donde debieran de estar. 19. Y ahora quiero tomar la lectura de la escritura en San Juan 12:20. Y había ciertos griegos de los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se llegaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y rogáronle, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Yo he leído esta escritura muchas veces, pero nunca la he leído sin que emocione mi corazón. La palabra de Dios simplemente es tan eterna como Dios mismo, y Dios es una parte de su palabra. Yo soy tan bueno como mi palabra, usted es tan bueno como su palabra, y Dios no es mejor que su palabra. Y por todas las edades, cuando los hombres han leído estas palabras, les emociona sus corazones.
Entonces, para un pequeño contexto, o como texto, mejor dicho, ya que el tema de la campaña se basa en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. 20. Me gustaría hablar a partir de este punto. ¿Por qué no podemos verle a él? Y yo creo que estos griegos que vinieron a la fiesta expresaron muy bien el sentir de esta audiencia en esta noche. Y cualquier hombre que haya escuchado el nombre maravilloso de Jesucristo ha deseado verle. La anticipación de mi corazón es verle a él. El motivo de mi vida y mi gran objetivo es que un día yo le veré a él cara a cara. Solo el poder tocarlo valdrá mil vidas de servicio y esas vidas llenas de luchas también. Solo el verle a él. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Mensaje predicado en Terre Haute, Indiana, Estados Unidos, día 14 de febrero del año 1958. Continuamos, hermana Margarita. Dios le bendiga en los párrafos 21 al 30. Hermanos, Dios les bendiga. Párrafo 21. Ahora, yo no estoy degradando a ninguna de nuestras iglesias o la teología que enseñamos y que nos es tan querida, pero hay algo mal en algún lugar y los hombres que están mentalmente bien saben eso. Ahora, estamos solamente adorando alguna clase de credo muerto o alguna clase de libro como el Corán o el libro de Buda o los skins o jainitas o cualquier otra de las grandes religiones del mundo. Yo me he parado con la Biblia en una mano. Ay, sí, sí. Abril fue el del 12 al 23. Perdón, mi hermano. Tiene toda la razón. Abril fue el del año... Gracias, hermano. Dios les bendiga. 14 de febrero del 58, párrafo 21. Y después que llegaron estos griegos y sus deseos de verle a él y se fijaron, ellos le pidieron a uno de sus amigos el poder verle. De esa manera, cada uno de ustedes, cristianos, tal vez lograron ver a Jesús. Fue cuando se les fue presentado por un amigo, uno de los pastores o los predicadores, evangelistas o alguien, quien les presentó al Señor Jesús por medio de la predicación de su palabra. Hace un tiempo escuché una pequeña historia proveniente del río donde yo vivo, es el río Ohio, y había un niño en el lugar que solía ir a la escuela dominical cada mañana, domingo por la mañana, y él era un pequeño muy entusiasta y muy a menudo jugaba por el río, y ningún hombre puede andar en el alrededor y el ver los árboles y cómo es que Dios vive en el arbusto. Ustedes saben, hubo una gran historia sobre un arbusto una vez, de Moisés en el arbusto, que vio el ángel en fuego. Pero ¿sabían ustedes que uno puede ver a cualquier arbusto sin... que no puede ver cualquier arbusto sin ver a Dios? ¿Qué inteligencia está en ese pequeño arbusto? Que cuando llega el invierno hace bajar la savia del árbol hasta las raíces para quedarse allí hasta la primavera y luego volver a subir otra vez.
pongan un palo en el agua y vean si hay alguna inteligencia que le haga bajarse hasta la tierra y que la vuelva a subir por el palo. Dios está en cada arbusto, Él está en cada flor, y si tan solo observan, pueden verlo a Él en todas partes. Él es bueno, Dios, de esa manera todos los podemos ver a Él. Párrafo 22. Y este niño pequeño le dijo a su mamá un día, él le dijo a ella, mamá, ¿puede alguien ver a Dios? Ella dijo, pregúntale al pastor. Así que él le dijo, yo le pregunté a la maestra de la escuela dominical y ella me dijo que le preguntara a usted. Y dijo, ahora usted dice, pregúntele al pastor. Y así que le preguntó al pastor. Y el pastor dijo, ciertamente que no, hijo, nadie puede ver a Dios. Así que un día él estaba con un viejo pescador arriba por el río y cuando iban bajando sobrevino una tormenta y las hojas se limpiaban y a medida que la tormenta limpiaba el polvo de las hojas y las pequeñas olas o a medida que el bote brincaba a su proceder normal y solo el barquero conoce el ritmo de esas olas bailando a los remos. Mientras él jalaba el bote, el anciano seguía mirando por sobre su hombro y después de un rato el niñito sentado en la popa del pequeño bote de remo notó grandes lágrimas bajando por la barba del anciano, goteando de sus ojos y el pequeñito se entusiasmó mucho. Le dijo, señor, ¿qué está mirando? Él le dijo, el arco iris. Y él le dijo, le voy a hacer una pregunta que nadie parece capaz de contestarme. ¿Puede alguien ver a Dios? Y eso fue demasiado para el viejo pescador. Él sacó los remos y los colocó en su regazo. Puso su brazo alrededor del niñito y le dijo, bendiciones sobre ti, mi hombrecito. Todo lo que yo he visto en 40 años ha sido a Dios. Cuando con tanto de Dios en el interior, usted lo puede ver a Él en todas partes. De esa manera encontramos a Dios. Es cuando Él está en el interior, viendo hacia afuera. Párrafo 23. Estos hombres querían hallarlo y ver qué aspecto tenía Él. Y yo pienso que después de 1900 años, y se nos enseña que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y cómo es que nos hemos sacrificado en construir iglesias, enviar misioneros al campo, y en tiempos difíciles que ustedes, jóvenes, no se acuerdan, pero nosotros, la gente mayor, cuando se estaba llevando a cabo la depresión, cómo es que teníamos que romper un pedazo de pan entre nosotros, luchábamos para aferrarnos. ¿Qué es todo esto? Es solo una filosofía. Si es solo una filosofía, el mahometismo puede producir una filosofía como el cristianismo. ¿Es psicología? Bueno, Buda puede producir tanta psicología como la cristiandad. O ellos entran en sus trances y gritan. Y los mahometanos atraviesan astillas por sus dedos y las jalan sin sangrar y lanzan por sus barbillas y yo los he visto tomar una espada. Toman un trago, se atraviesan una espada y la sacan por la espalda y pasan agua a través de ellos bajo tan frenético espectáculo y demás. Párrafo 24. Así que vemos que cualquier religión puede producir psicología y puede producir filosofía, pero la Biblia dice Cristo resucitó y Él está vivo por los siglos de los siglos. No es filosofía y sin embargo lo es, pero es una filosofía y la única religión que puede ser probada ser la verdad, así que ustedes no tienen nada de qué preocuparse ni todos deberían de regocijarse porque nuestro Dios vive y Él es el mismo hoy como siempre vivo.
Todos sus poderes y cosas son igual de suficiente y está dispuesto como siempre lo ha estado. Oh, eso nos debiera poner exactamente felices al saber eso. Y ahora, si él se levantó de entre los muertos, yo digo, sí, no para ser sacrílego, pero solo para remarcar algo. Si él ha resucitado de los muertos y está vivo, la Biblia declara que él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y entonces, si él es el mismo ayer, él es el mismo en principio, el mismo en poder, el mismo en manifestación. Párrafo 25. De la única forma en la que él será algo diferente será el cuerpo corporal. Y su cuerpo corporal está a la diestra del trono del Padre, haciendo intercesiones sobre nuestra confesión. Y cualquier cosa por la que él murió, cualquier atributo por el que su expiación reclamó, es nuestra propiedad personal. Para que cada creyendo lo acepte. Lo que confiese como una obra concluida lo reciba. ¿Cuán grande es él? ¿Cuán grande es él? Y parece ser que en la iglesia cristiana de hoy, que el mayor impedimento de la iglesia cristiana tiene es un temor. Solo lo intentaré. Ahora, la cristiandad no es un intentaré, es un lo sé, es algo que es real. Párrafo 26. Ahora, antes de nuestro bendito Salvador dejara el mundo, él dijo en San Juan 15, creo que ahí es, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ahora la vid no produce fruto, los pámpanos producen fruto, pero el pámpano no puede producir fruto, al menos que esté en la vid. Miren, se conoce entonces la vid por la clase de fruto que produce. Si nosotros nos hacemos llamar cristianos al día de hoy y no producimos las obras de nuestro Señor Jesús, que él dijo en San Juan 14:7, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y luego, si esta iglesia no produce el fruto de la vid y el mismo fruto de la misma vid, entonces nosotros estaremos conectados en otra vid. Igual que una calabaza silvestre que hubo en los días de Elías. Párrafo 27. Ahora, ¿podemos organizar la iglesia? Muy bien. ¿Podemos organizar la mesa directiva de diáconos? Bien. ¿Podemos construir iglesias? Maravilloso. ¿Podemos tener buenos eruditos, hombres y mujeres? Maravilloso. Pero eso todavía no es lo que él dijo. Él dijo, id a todo el mundo y predicad el evangelio. Y el evangelio, dijo Pablo, no vino en palabras solamente, sino en poder y la manifestación o la demostración del Espíritu Santo, como un Dios vivo, resucitado, moviéndose entre los miembros de su cuerpo. Ahora, si es una vid de calabazas, producirá calabazas. Si es una vid de sandías, producirá sandías. Si es una vid de uvas, tendrá uvas. Si es una vid cristiana, Cristo en la iglesia, él energizará sus pámpanos que están en él para producir los frutos que él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, que lo declara entonces a él como el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Párrafo 28. Ahora, echemos un vistazo por unos momentos a la vida de nuestro Señor. Solamente hay un lugar en la Biblia donde se nos pide que contendamos hasta donde yo sé. Y se encuentra en el libro de Judas. Y es el contender eficazmente por la fe que una vez fue dada a los santos. Ahora, no una fe, pero la fe. Y en una audiencia mixta podríamos decir la iglesia metodista. Sí, nosotros contendemos por esa fe. La bautista, sí. La pentecostal, sí. La iglesia de Dios, sí. La nazarena, sí. Yo creo eso.
pero yo creo que la iglesia está tan madura ahora al punto que ha regresado a su forma original. Igual como un grano de maíz, cuando salió en el campo era un pequeño brote, como pequeñas hojas. Bueno, era maíz. Poco a poco el maíz creció un poco más alto y se convirtió en borla. La borla, mire, mira hacia atrás y dice, no tengo ya necesidad de ti, hoja. Yo soy una borla, soy diferente. Y eso fue quizás el primer brote. La hallamos la primera reforma. Lutero, la reforma, la iglesia luterana, párrafo 29. Pero cuando llegaron los huellenos con su avivamiento, ellos dijeron, ya no los necesitamos a ustedes luteranos. Pero sabían que la misma vida que estaba en la hoja hizo la borla y no puede seguir avanzando hasta que use la hoja porque tiene es un polen. Se sacude ella misma y baja por la hoja y produce una espiga. Poco a poco sale una espiga de maíz. Lleva consigo granos. Eso fue la pentecostal. La restauración de los dones regresando de nuevo a la iglesia. Ahora, esa espiga no puede mirar hacia atrás y decir, borla, ya no te necesito. O a la hoja, cualquiera de las dos. Porque se necesitó de la hoja y la borla para hacer la espiga. ¿Qué es? Es la iglesia de Dios, más madura y con todo lo que hay en ella. Podemos ver estas cosas ahora. Es la madurez de la espiga. La espiga en el tiempo del fin. Yo sé que tenemos muchos hongos en esta espiga, pero siguen siendo espiga de todas maneras. Eso es correcto. Tenemos muchos pormenores y pequeños sismos, pero Dios va a recortar todo eso un día de estos. Y Él va a tener una espiga perfecta de maíz. Uno de estos días, el mismo Espíritu Santo que cayó en Pentecostés lo está consiguiendo. Párrafo 30. Miren, si examinamos esta vid, ahora en sus inicios, ahora vayamos un poco atrás. Normalmente en una reunión, serán 3 noches de enseñanza antes aún de empezar la línea de oración, porque muchas veces, y en estos días especialmente, cuando la gente no ha sido quizás enseñada simplemente en las cosas profundas de este gran mover de Dios, en estos últimos 40 años que ha barrido alrededor del mundo, pueda que ellos no entiendan quizás bien y llegan solo un poquito críticos o algo, o quizás no queriendo ser, pero sin entender la palabra. Así que pueden imaginarse qué trabajo será para el Espíritu Santo el presionar eso en los corazones en una sola noche. Noten. Vayamos ahora. Leí en San Juan esta noche, vayamos un poquito atrás y averigüemos lo que Jesús fue ayer. Y si podemos darnos cuenta lo que Jesús fue ayer, entonces deberíamos tener una buena concepción de lo que Él es hoy. Y si podemos averiguar cómo Él se manifestó a sí mismo para dejarle saber a la gente con seguridad que era Él, el Mesías. Él hará la misma cosa hoy. Y si Él es el mismo, párrafo 31. Dios les bendiga, hermano. Amén. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Recordando, estamos con la lectura de este glorioso mensaje. Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Mensaje predicado en Terry County, Indiana, Estados Unidos, día 14 de febrero del año 1958. Para continuar, hermano Luis Miguel, Dios le bendiga en los párrafos 31 al 40. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 31. En San Juan, el capítulo 4, ahora, vayamos al 4, solo por un momento. Él tuvo necesidad de pasar por Samaria cuando iba bajando camino a Jericó. Jerusalén se asienta sobre una montaña. Jericó está en un valle. Pero él subió alrededor de Samaria. ¿Por qué? Él tenía la necesidad. Él mandó a sus discípulos a comprar comestibles. Y mientras ellos no estaban, sin duda una joven mujer samaritana de apariencia hermosa salió por agua. Bueno, pudo haber sido porque ella había estado fuera toda la noche o algo, pero ella solo salió a esa hora.
en un lugar con vista panorámica, algo parecido quizás con vides creciendo alrededor. Jesús la miró y estaba sentado recargado contra la pared. Y si alguna vez han estado en el oriente y han visto cómo es que van al pozo, y él dijo, mujer, dame beber. No, hermano, perdón, estaba en el anterior. Un mensaje, el otro mensaje. Perdón, Dios los bendiga, hermanos. Párrafo 31. Ahora, hallamos aquí en San Juan que al principio cuando Dios hizo a Cristo su lugar de morada, y Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Todos nosotros creemos eso. Dios tabernaculizándose en carne, ahora, con el día, ahora, en él estaba la plenitud de Dios, de la Deidad, corporalmente. Pero cuando él se encontró con el diablo, él nunca trató de usar ninguno de sus poderes. Sin embargo, el Padre le podía haber hablado cualquier cosa a él, pero él nunca lo utilizó. Él utilizó la palabra para la escrita del Padre. Él nunca usó sus poderes, pero él usó la palabra de Dios y dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios o que sale de la boca de Dios. Vean, él derrotó al diablo en la palabra del Padre. Y permítanme decir esto, ahora que la palabra de Dios derrotará al diablo en cualquier lugar, a cualquier hora o en cualquier lugar. Él derrotará al diablo y la actitud mental correcta hacia cualquier promesa divina de Dios la traerá en cumplimiento. Si ustedes la pueden ver de la manera que Dios la escribió y la aceptan en su corazón, Dios hará que esa palabra cobre vida. Un hombre me dijo hace unos días, él dijo, ¿usted quiere decir, señor Branham, después que yo prediqué sobre la escritura de la pared y los pumpkins o satélites en el cielo? Él dijo, ¿quieres decir que usted cree que el mundo va a ser destruido? ¿Cómo puede ser? Respondí, la misma palabra que habló la existencia la hablará para que deje de existir. Es por la palabra de Dios que fue así. Fijémonos en lo que Jesús hizo y la vida que él vivió. Después veamos si lo podemos encontrar esta noche. Y ahora noten, hallamos que cuando él comenzó a llamar a sus discípulos aquí, hubo uno que se convirtió en nombre Simón, el cual era pescador. La Biblia dice, él era ignorante, y un hombre sin letras, pero no es extraño que Dios pudiera llamar a una persona como esa. Dios busca corazones a través de los cuales pueda trabajar y seguir trabajando, y cuando este pescador llegó con su hermano Andrés, hallamos aquí en la Biblia una cosa muy sorprendente, siendo que es tarde, no voy a tomar el tiempo para leerlo, solo lean San Juan el primer capítulo cuando lleguen a casa. Y encontramos que cuando Simón vino ante la presencia del Señor Jesús, Jesús le dijo quién era él. Y le dijo cuál era el nombre de su padre. Eso es lo que la Biblia dice. Tú eres Simón, el hijo de Jonás. Y luego él le iba a dar el nombre de Pedro, significando pequeña piedra. Me preguntó cómo se sintió ese nombre cuando vio a un hombre desconocido diciéndole una cosa como esa. Había uno parado allí de nombre Felipe, y él era de Bethsaida, la misma ciudad que donde Simón Pedro vivía. Y cuando vio esto suceder, él fue rodeando la montaña y encuentra a su amigo de nombre Natanael, y Natanael era muy estricto, un creyente ortodoxo de la vieja iglesia judía. Y cuando encontró a este hombre, Natanael, él estaba debajo de un árbol orando. Y ahora, él quizás se esperó siendo un caballero hasta que terminó de orar. Y le dice, oh, Natanael, Felipe, y yo puedo ver a estos dos hombres tomándose de las manos y estrechándose las manos, como era la vieja tradición, abrazándose el uno al otro y palmeando la espalda. Oh, Natanael, hacía mucho tiempo que no te miraba. Sí, Natanael, o Felipe, hacía varios años que no te miraba. Mira, vengo a decirte las mejores noticias que alguna vez hayas escuchado. ¿Qué pudiera hacer, Felipe? ¿Cómo está tu cara tan deslumbrante? Pues
te ves como una persona diferente. Cualquier hombre que alguna vez haya estado en presencia de Jesucristo, eso lo cambia. Te ves como una persona diferente. Oh, quiero contarte algo que ha sucedido. ¿Qué es? No me retengan la noticia por más tiempo, Felipe. Yo soy un hombre que ama el escuchar buenas noticias. Él dijo, ven, ve a quién hemos hallado, a quién hallaron, a Jesús de Nazaret, hijo de José. Ahora yo puedo ver el semblante en su rostro, la expresión, y dijo, ahora, espera un minuto, Felipe, ¿pudiera salir algo bueno de Nazaret? O de alguna de estas pequeñas mencioncitas o lo que sea, ¿podría salir alguna buena cosa en un lugar como ese? Y pienso que Felipe le dio la mejor respuesta que cualquier hombre le pudiera haber dado. Él dijo, ven y ve, solo ven, mira por ti mismo. Y él estuvo dispuesto a ir por la invitación de su amigo. Y si ustedes alguna vez han estado en Palestina, busquen qué tan lejos quedaba rodeando la montaña. Sin duda, cuando Felipe iba de camino, dijo, ahora te diré lo que vi, y vi lo que fue hecho. Simón llegó, el viejo pescador de Bethsaida. Cuando él vino, él aún le habló con él, y no le dijo quién era. No me sorprendería que él supiera quién eres tú. Ahora, mira, Felipe, yo creo que tal vez el sol caliente te deshidrató. ¿En qué tipo de secta te has metido? Y de todas maneras, ¿qué sucedió? Bueno, solo sigue caminando. Y a medida que rodeaban la montaña, finalmente llegaron y vieron que Jesús estaba llevando a cabo una pequeña línea de oración, o tal vez oración por los enfermos. Y cuando Felipe llegó junto con Natanael, Jesús le dio la vuelta y mirándolo y viendo alrededor, allí estaban todos los judíos. La gran iglesia ortodoxa estaba parada allí, todos los amargados. Y Jesús volvió a mirar y Natanael y dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Ahora, todos los hombres se vestían parecido y usaban barbas y túnicas, así sucesivamente. Así que usted no hubiera podido saber si él era griego o él podía haber sido algo más. Pero Jesús dijo, he aquí un hombre justo, que es verdadero. Y por poco el pequeño judío se desmayaba y él dijo, Rabí, que significa maestro, ¿de dónde me conoces? Y aparte, tú nunca me has visto en tu vida. ¿Cómo supiste que yo era justo y honesto y que era un gran hijo de Dios, de Israel? ¿Cómo supiste que yo estaba circuncidado? Y todas estas cosas que se requieren para ser un israelita, un pueblo diferente y peculiar. ¿Cómo supiste eso? Escuchen la palabra de Jesús. Aquí está. Él dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de los árboles, te vi. Pues a 7 millas o 11 kilómetros, traducción, rodeando la montaña, te vi. ¿Qué fue lo que dijo el hombre? Miren, él representó la nación judía de creyentes. Él dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Y Jesús dijo, ¿por qué te dije esto? ¿Me crees? Cosas mayores que estas veréis. Ahora, los judíos estaban parados allí cerca, de acuerdo a la declaración de Lucas, y ellos dijeron, no en voz alta, pero en sus corazones, este hombre es Belcebú. Cuando ellos vieron su obra, ¿saben ustedes lo que es Belcebú? Un diablo, un adivino, un gran poder del diablo. Dijeron, este hombre es Belcebú. ¿Qué fue lo que dijo Jesús al respecto? Él dijo, si ustedes hablan una palabra en contra de eso, en contra del Hijo del Hombre, será perdonado, pero cualquiera que hable una palabra en contra del Espíritu Santo, cuando él venga a hacer la misma cosa, un poquito más adelante en la lección abordaremos eso. Cuando él venga a hacer la misma cosa, una palabra en contra, nunca le será perdonado en este mundo, ni en el mundo venidero, porque ellos le llamaron al Espíritu de Dios un espíritu inmundo. Con razón, estamos listos para el juicio. Noten. ¿Cómo fue que los judíos reconocieron por eso que él era el Hijo de Dios? Si Jesús se manifestó a sí mismo ante la raza judía de gente, y de esa manera fue como él lo hizo para manifestarse. Los mismos judíos, al cierre de su edad, y ese fue Jesús ayer ante los judíos, es Jesús hoy ante los gentiles. Recuerden, él nunca hizo nada parecido ante un gentil. Y le dijo a sus discípulos, no vayan con los gentiles, porque ahora es tiempo de ellos, pero él es el mismo. Él tiene que hacer lo mismo ahora. Sabemos que hay tres razas de gente en el pueblo de Cam, Sem y Jafet.
que resultan ser el judío, gentil y samaritano. Ahora, en el capítulo 4 de San Juan lo encontramos a él yendo, primero que él iba de camino a Jericó y se fue por otra ciudad llamada Samaria. Él mandó a sus discípulos que se fueran allí, estaba una mujer samaritana en el pozo, junto al pozo, y cuando Jesús llegó los discípulos se habían ido. O llegó después, mejor dicho, Jesús le dijo, mujer, dame de beber. Y ya comenzó a hablar con él y él dijo, hay una ley de segregación aquí. Nosotros samaritanos y ustedes judíos no tenemos compañerismo unos con otros. No estamos de acuerdo. ¿Y por qué me pedirías tú que te trajera de beber? Él dijo, pero si supieras con quién estás hablando, me pedirías a mí que te diera de beber. Y yo te daría agua de la que no vienes aquí a sacar. Y la conversación continuó sobre el pozo que tan profundo estaba y que Jacob sacó de él y así sucesivamente. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Contactando su espíritu. Él luego, cuando él encontró en dónde estaba su problema, él dijo, ve, mujer, ve y llama a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Él dijo, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y con el que ahora vives no es tu marido. Por lo tanto, esto has dicho con verdad. ¿Qué dijo ella? Ahora, esta es una samaritana, atentos, no se les vaya a pasar esto. Ella dijo, Señor, percibo que tú eres profeta. Sabemos, nosotros los samaritanos, sabemos que cuando el Mesías venga, él nos dirá todas estas cosas, él hará estas cosas que tú estás haciendo, pero ella no podía entender quién era él. Ella sabía que esa sería la señal del Mesías. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Y ella recorrió la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. No es este el Mesías. Si ese fue Jesús ayer, es Jesús hoy, es el mismo ayer y hoy. Ahora, hallamos que en una ocasión él iba atravesando una multitud y una mujercita tocó su vestidura. ¿Por qué decía entre sí? Ella creyó eso. Él era considerado simplemente como cualquier persona que trata de vivir bien con Dios y algún excéntrico. Y ella dijo, si tocare solamente su vestidura, seré sana. Y ya lo tocó. Jesús se detuvo, él dijo, ¿quién me ha tocado? Y Pedro le reprendió, dijo, toda la multitud te está tocando, maestro. Él dijo, pero percibo que mi virtud ha salido de mí, fuerza. Y él miró alrededor hasta que encontró a la mujer. Él le reveló a ella y dijo, tu fe te ha salvado. Ese fue Jesús ayer. Si es el mismo de hoy, él hará lo mismo. Él se desplegará a sí mismo de la misma manera. Él se manifestará a sí mismo igual el mismo ayer de hoy y por los siglos. Usted dice, hermano Brennan, y eso es escritural. Sí, señor, la Biblia dice en el Nuevo Testamento en Hebreos que él ahora es un sumo sacerdote sentado a la diestra de Dios. Un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. De la manera que él actuó cuando fue tocado, entonces por las enfermedades, él tendrá que actuar igual ahora. Él es el mismo. Señores, deseamos ver a Jesús. Párrafo 40. Él trabaja a través de sus pámpanos. No importa qué tanto él trabaje a través de uno, pero él trabaja a través de todos sus pámpanos. Él no puede trabajar solo a través de un pámpano. No importa lo que Dios pueda hacer en un lugar, si no hay una audiencia allí para recibirlo. Y créelo, nunca funcionará. Jesús ni siquiera sabía nada de esa mujer. Dios no le había mostrado visión. Aún él dijo que él no hacía nada que Dios se lo mostraba en visión. ¿Creen ustedes eso? Tomemos solo un minuto y veamos lo que sucedió unos días después. Él pasó por el estanque de Bethesda, donde una gran multitud de cojos, lisiados, ciegos, gente paralítica que estaba tendida, obsérvenlo a él, lleno de virtud, Dios en él, caminando entre la gente, pasando por el cojo, paralítico, ciego y lisiado. Él bajó por los escalones al estanque, donde estaba la gente esperando que un ángel moviera el agua. Párrafo 41. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermano Luis Miguel. Que el Señor Jesucristo nos bendiga a cada uno por estos mensajes que lecturamos. Continuamos. Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Mensaje predicado en Terre Haute, Indiana, Estados Unidos, día 14 de febrero del año 1958. Para continuar, hermana Rosalia, Dios te bendiga en los párrafos 41 al 50. Amén, hermanos.
Dios le bendiga. Continuando con el mensaje de Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos, párrafo 41. En cada edad, Dios ha tenido un representante en la tierra para la sanidad del cuerpo, un ángel. Mucha gente pensó que eran fanáticos. Unos pensaron que simplemente los historiadores pensaron que era el agua, que el viento daba vueltas alrededor y movía el agua. Pero la Biblia dice que era un ángel. Y ellos estaban esperando entrar al agua para probar su fe. Mientras estaban esperando allí, aquí venía Jesús caminando entre alrededor del cojo, ciego, paralítico, lisiado, y vino hasta un hombre que yacía en un lecho. ¿Cuántos saben lo que es un lecho? Yo fui criado en uno. Es una pequeña vieja colcha a un lado de la puerta, un lecho. Y a medida que él miraba a este hombre, él sabía que había estado en esta condición por 38 años. Él no estaba cojo, lisiado, ciego. Él tenía una enfermedad, tal vez tuberculosis, tal vez un problema de próstata. De todas maneras, estaba retardado. No lo iba a matar. Lo había padecido por 38 años. Y obsérvenlo a él pasando a través de toda esta gente y yendo a este y sanándolo. 42. El hombre iba cargando su cama en un sábado. Él fue cuestionado. En San Juan 5, ahora todavía en San Juan, el capítulo 5, el versículo 19, si quieren marcarlo, 5:19. Jesús fue cuestionado. Y escuchen lo que él dijo. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre. Eso también hace el Hijo juntamente. En otras palabras, yo no hago nada hasta que el Padre me muestra qué hacer. Vean. Dios estaba en Cristo. Y si Cristo está en usted, entonces su fe es igual a la fe que estaba en Cristo. Ustedes creen en el Padre porque son hijos e hijas de Dios por adopción a través de Jesucristo. Efesios el capítulo 1, como en el versículo 5, predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo. Párrafo 43. Ahora noten, ese fue Jesús ayer, la manera como él se manifestó a sí mismo. Ahora voy a cerrar aquí hasta mañana. Miren, cómo se dio a conocer él a los judíos al decirle a Felipe o a Natanael dónde estaba antes que Felipe lo encontrara debajo de un árbol orando, o lo que haya estado haciendo. Y Felipe lo instruyó sin duda que Jesús podía hacer eso. ¿Creen ustedes que él todavía puede hacer eso? Entonces, cuando él se dio a conocer a los samaritanos, fue de la misma manera, hablando con la mujer hasta que encontró su problema y le dijo cuál era su problema. Y ella declaró que eso era, ella sabía que el Mesías haría eso. Y notaron cuando Jesús fue a la ciudad, él no llevó a cabo ningún servicio de sanidad en la ciudad. ¿Por qué? Él sabía que habría otro hombre que iría, un pequeño diácono. Justo después de Pentecostés, y él tuvo un, Felipe, él tuvo un avivamiento en ese lugar. ¿Se acuerdan de eso? Sanando a los enfermos y echando fuera demonios, porque ellos tenían la palabra de Dios que se les había predicado. Párrafo 44. Ahora, Cristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, si él se manifiesta a sí mismo de la misma manera, ahora, si él hizo eso para manifestarse a sí mismo a los judíos y a los samaritanos y prohibió que se hiciera ante los gentiles, porque Pablo fue a los gentiles años después, entonces quiero preguntarles algo. En el cierre de la dispensación gentil, Cristo está obligado, si él es el mismo, a manifestarse de la misma manera ante el gentil, así como él lo hizo ante el judío, para darse a conocer a sí mismo que todavía está vivo. Él es el mismo Señor Jesús, vivo está esta noche en nuestros medios, obrando señales y maravillas y milagros. Párrafo 45. Tenemos su fotografía aquí en papel. Muchos de ustedes la tienen. No tenemos tiempo para contarles al respecto. Esa no es mi fotografía. Yo soy su hermano.
pero ha sido cuestionado. ¿Qué fue eso? Para mí fue el mismo Dios que guió a los hijos de Israel por la columna de fuego. Todos nosotros sabemos que eso era el Logos, que el ángel del pacto, el cual era Cristo, guió a los hijos de Israel. Cristo, él. Roca que estuvo en el desierto. Esa columna de fuego se hizo carne y habitó entre nosotros. Y cuando él estuvo aquí, él dijo: yo vine de Dios y vuelvo a Dios. Y después de su muerte, sepultura y resurrección, cuando él se le apareció a Pablo camino a Damasco, él tenía otra vez el mismo Logos en una columna de fuego, manifestado él mismo. Y recuerden que Pablo dijo: ¿quién eres, Señor? La luz era tan brillante que le cegó los ojos a Pablo. Sin embargo, aquellos que estaban cerca no la pudieron ver. Fue una realidad aquellos a los cuales Dios se lo reveló. Pero los otros que estaban parados allí cerca no sabían nada al respecto. La revelación vino. Párrafo 46. Los llevaban al templo y el Urín y Tumín, el cual era el pectoral de Aarón, tenía las 12 piedras de los hijos de Israel. Cuando ellos comenzaban a profetizar o a decir sus sueños, y si esas luces se conglomeraban juntas y hacían sobrenaturalmente, Dios siempre responde con lo sobrenatural, y él se manifestaba a sí mismo a través de aquellas luces, que era sobrenatural. Si el Urín y Tumín respondía, cualquier lector bíblico sabe que ellos lo aceptaban, que era de Dios. Y si no se manifestaba en las luces, entonces no era de Dios. Ahora, cuando el sacerdocio arónico cesó, el Urín y Tumín lo hizo junto con él. Ese Urín y Tumín, pero Dios tiene otro Urín y Tumín, es su palabra. Y cuando un profeta profetiza, o un predicador predica, o un evangelista predica, o se dice un sueño, o lo que pudiera ser, si no es de acuerdo a la palabra, está errado. Este es el Urín y Tumín de Dios. Y si ese ángel que se declara a sí mismo y ha sido probado, si él no lo hace, si no se declara a sí mismo en carne humana para ser el mismo en naturaleza, con el mismo espíritu obrando las mismas señales que él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, entonces es un ángel incorrecto. Pero si él se declara ser el mismo, es Cristo en la iglesia manifestándose a sí mismo en estos últimos días. Eso está tan claro como yo conozco la palabra. Párrafo 47. Ustedes tienen que saber que era un espíritu. La carne no puede hacer esas cosas. ¿Qué es? La vid, los pámpanos. La misma vida que está en la vid viene a través de sus pámpanos. Él alimenta los pámpanos a través de su vid. Así es como él se declara ser el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Porque él dijo: yo soy la vid. El Espíritu Santo ahora, Cristo en forma de espíritu en ustedes, energizándolos con su espíritu para creer en Dios. Y todo lo que él hace, él se manifiesta a sí mismo, igual como lo hizo en los tiempos de la Biblia. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Un poquito y el mundo no me verá más. ¿Cuántos saben que él dijo eso? Ese es el incrédulo, pero vosotros me veréis, el creyente, porque yo es un pronombre personal. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Ahora, la palabra allí en la versión King James dice: mayores obras que estas haréis. Pero si buscan eso en el lexicón griego, se darán cuenta que no significa mayores, significa más. Uno no pudiera ser mayores. Él paró la naturaleza, sanó a los enfermos, resucitó a los muertos. Él hizo todas. Bueno, no se puede hacer más, pero se puede hacer más de eso porque él estará en su iglesia como la vid en sus pámpanos o en todo el mundo alrededor y las mismas cosas. Párrafo 48. Oh, vaya. Cuando pienso en eso y cómo él prometió hacerlo, dígame dónde el judío allá atrás, cuando se manifestó ante él, de dónde obtuvo eso, el saber que esa era la señal del Mesías.
¿Cómo supo la mujer samaritana eso? De la misma manera que el creyente lo sabe el día de hoy. Es la promesa de Dios. Y nosotros la buscamos y estamos en el tiempo del fin. Y el poder ha regresado otra vez al grano. Y la iglesia misma se está preparando para ponerse de pie y ser llevada a la gloria cuando Jesús venga. Nosotros creemos que Él está aquí. Yo no estoy diciendo que Él lo hará. No sé si Él lo hará. Me he parado ante 10,000, solo 500,000 de personas en una ocasión, y tomé la Biblia en una mano y el Corán en la otra, y dije, una de ellas está correcta y la otra está errada. Yo dije, ustedes acaban de decir que estaban esperando por alguien. Cuando aterricé en la India, allí fue donde sucedió. Párrafo 49. Todos los obispos de la iglesia metodista y muchos de ellos se encontraron conmigo allá. Los hermanos de la Pentecostal, muchas iglesias grandes, dijeron, Señor Bahan, no queremos misionero. Nosotros hemos tenido la Biblia por 2,000 años desde antes que ustedes fueran una nación. Ese es un libro del este. Ustedes, gente del oeste, no tienen la perspectiva de él, no haciendo menos nuestra educación. Pero eso es muy cierto, porque es un libro oriental, escrito en costumbres orientales, correcto. Él dijo, nosotros conocemos la palabra, pero es de nuestro entendimiento que Dios les ha dado a ustedes, yanquis, su espíritu para hacer que esta Biblia vuelva a cobrar vida. Dijo, eso es lo que queremos saber. Párrafo 50 por último. Esa noche, después de haber sido entretenido ese día por 17 religiones diferentes de la India, y cada una de ellas en contra de Cristo. Esa noche, ante los mahometanos, ante el resto de ellos, cada boca fue cerrada. Y Dios, en su gran misericordia, le dio la vista a un hombre que había estado ciego por 20 años. Parado allí, aún le dijo quién era, de dónde venía. Tuve que deletrear su nombre, no podía siquiera pronunciarlo. Y demás, después pude ver que miles de miles, tal parecía, repito, después pude ver que miles de miles, tal parecía, de manos negras levantándose para recibir a Cristo como su Salvador personal. Allí en Durban, Sudáfrica, en la última reunión que tuve allí, algo sucedió en la plataforma. Nosotros nos paramos como gente blanca. Estamos llenos de supersticiones. El doctor tal y tal dijo que era telepatía mental. Alguien más dijo que era otra cosa, otra cosa, otra cosa, al punto que la pobre gente no sabía qué creer. Pero ellos son paganos y cuando estaban parados allí, amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Mensaje predicado el día 14 de febrero del año 1958. Continuamos, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 51 al 61. Dios le bendiga, hermanos, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 51. ¿Cuántos se acuerdan del doctor F.F. Bosworth? Claro que se acuerdan. El hermano Bosworth se acaba de ir al hogar hace unas cuantas semanas. Cuando el hombre anciano se paró allí y ellos vieron que algo sucedió en la plataforma y se empezaron a mover, no tengo el tiempo para contárselo, pero vi a 30,000 paganos nativos quebrar sus ídolos en el piso y venir a Jesucristo en un solo llamamiento al altar. Oh, cómo amo él. Él estaba sentado no hace mucho en una fiestecita donde, párrafo 52, el doctor Davis me ordenó en la iglesia bautista y me dijo que había perdido mi mente por andar visitando a ese montón de santos rodeadores. Como me hubiera gustado verme parado allí y decir, doctor Davis, lo que usted llama fanatismo. Nuestra iglesia bautista gastó millones de dólares enviando a misioneros para allá. ¿Y con qué los encontramos? Con una etiqueta alrededor del cuello, cargando un ídolo. O ellos son cristianos, sí, pero si amo, vea, si el Dios invisible falla, este no fallará. Esa es la debilidad de la iglesia cristiana. Pero cuando la semilla del poder de Cristo resucitado lo manifestó,
Eso resolvió la pregunta. Y los ídolos fueron quebrados y 30.000 paganos, más de los que los bautistas han ganado en 150 años de misioneros, en una sola ocasión, porque es lo que Cristo dijo que sucedería. Estamos viviendo en esa hora y este día. Y este es el día de nuestra visitación, amigos. Es más tarde lo que pensamos. Oremos. Párrafo 53. Señor Dios, tan agradecido de tener la oportunidad de decirle a estos cientos de creyentes que están aquí en esta noche, que tu gran presencia nunca nos han dejado. Tú todavía eres el Espíritu que se mueve por nuestros cuerpos, lleva a cabo tus obras y la iglesia continúa siendo hacia adelante. Yo oro a Dios esta noche que tú le des energía a cada persona aquí con tu presencia, que tú vengas en nuestro medio, Señor Jesús, y hagas eso, solo lo que tú hiciste antes de tu muerte, sepultura y resurrección. Así fue como Cleofás y su amigo supieron que tú habías resucitado entre los muertos. Ellos hablaron contigo todo el día, sin embargo, no te conocieron. Pero cuando tú hiciste algo igual como lo habías hecho antes de tu crucificación, ellos sabían que tú eras el único que lo hacía de esa manera y tenías que ser tú, y ellos te reconocieron. Párrafo 54. Y tal vez haya muchas almas sentadas aquí esta noche que te han servido por años en alguna iglesia. Como Señor, has hablado con ellos y les has ayudado. Ahora, hazte real esta noche y manifiesta tu presencia, igual como lo hiciste antes de tu crucificación. Que puedan regresar a sus iglesias con un testimonio firme y le den la mano al pastor y digan: Pastor, estoy más determinado a trabajar por nuestro Señor. Dame algo que yo pueda hacer. Concédelo, Señor, y al hacer esto, tú conoces nuestros objetivos y nuestros motivos, si son correctos o no, que pueda venir un avivamiento chapado a la antigua la ciudad, que ponga miles de almas de rodillas. Concédelo, Padre, antes que toda esta tierra se convierta en polvo en mano del hombre pecaminoso. Pero siendo ordenado por Dios, porque el mundo incrédulo ha llegado a su fin. Y oramos ahora, Padre, que tú mismo te manifiestes de acuerdo a tu palabra, porque le pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 55. Ahora oremos solo por un momento. Ahora, Señor Dios, hasta aquí puede llegar cualquier ser humano. Lo que sigue tendrá que ser tú, oh Dios eterno. Cientos de manos fueron levantadas hace un rato. La primera vez en la reunión, primero les expusimos la palabra para hacerles ver que era la palabra y promesa de Dios. Ahora, Padre, tú mismo manifiéstate esta noche, así como lo hiciste en días pasados, que la gente puede estar sin excusa en aquel gran día. Ayúdame a mí, oh Señor, y a medida que nos rendimos al Espíritu Santo, seremos guiados por el Espíritu Santo. Oramos que tú nos des esta victoria en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 56. Ahora, quien sea el ingeniero de estos, cuando llegan las visiones a través de condiciones subconscientes, ¿cuántos saben eso? Seguro ustedes lo saben. ¿Cuántos saben que una visión hizo que el Hijo de Dios se debilitara? Una visión causó que Daniel fuera turbado en su cabeza por muchos días. Una causó que Elías vagara por 40 días en el desierto. Vaya, qué tiempo. Solo la gracia de Dios lo permite. Ahora, ¿puede ponerse de pie, Señor? El hermano Bailey, si todos ustedes vienen, colóquense en la línea. Ahora, sean muy reverentes. No se muevan. Quedes inquieto. Curen. ¿Sí? Gracias. Entre corchete, alguien dice, no todos pueden oír. ¿Así está mejor? ¿Pueden oírme? Ahora, la razón que en la plataforma solo está el grupo que viene conmigo. ¿Ve? Yo sé lo que sucede con cada esa gente. ¿Ven? O ustedes pueden poner personas a mi alrededor, está bien. Pero no será será difícil, ¿ven? Porque tan pronto como la unción del Espíritu Santo viene, hace que cada demonio empiece a gritar, ¿ven? No trae caso tratar de explicarlo. ¿Cuántos han visto la fotografía de ellos esta noche? ¿La alcanzaron a ver?
levanten su mano. Ellos la tienen aquí en Washington, D.C., por George J. Lacey, el jefe del FBI de huellas y documentos. Párrafo 57. Me supongo que somos desconocidos uno para el otro, señor. Si eso es correcto, ¿podría levantar su mano para que la gente lo sepa? Yo no conozco al hombre, nunca lo he visto en mi vida. Y aquí está un ejemplo perfecto de lo que les acabo de leer esta noche. Felipe y Natanael, dos hombres. Natanael parado ante nuestro señor. Esta es la primera vez que nos encontramos. Ahora, si este hombre está enfermo, digamos que tiene cáncer, que tiene tuberculosis o alguna otra enfermedad, si yo voy y le digo, hermano, y digo, así dice el Señor, hermano, aleluya, usted va a ser sanado, vaya y crea al Señor. Él quizás ni está para, él pudiera ser un crítico, ¿ve? Pudiera serlo. Si es así, observen lo que sucede. Pero si el Espíritu Santo viene y le dice algo igual como él le dijo a Natanael, entonces él sabrá si es verdad o no. Algo que esté escondido muy atrás en su vida, él sabrá si es verdad o no. Él me pudiera dudar en lo otro. Él no puede dudar en esto, porque él lo sabe, que él sea el juez. ¿Estaría bien, sí, señor? Eso estaría bien. Párrafo 58. ¿Es la primera vez que nos encontramos? Probablemente nacimos separados por milla, tal vez por años aparte, pero aquí estamos por primera vez. Ahora, quiero preguntarle algo. Si el Señor Jesús, ambos diciendo que no nos hemos conocido antes, si Cristo viene y hace las mismas cosas que Él hizo, igual como conocía a Natanael y a Felipe, igual como Él lo hizo en la Biblia, ¿cuántos de los que están aquí dirán, yo le voy a amar y creeré en Él con todo mi corazón? ¿Podrían levantar su mano y decir, yo le voy a amar y creeré en Él? Ahora estén en oración. Solamente voy a hablar con usted un momento, igual como nuestro maestro lo hizo en el pozo, porque después de predicar las reuniones cortitas son difíciles, ¿eh? Después de varias noches de estar exponiendo el Evangelio hasta que uno se da cuenta que la gente puede ver que es el Evangelio. Entonces no es tan difícil, ¿ve? Yo puedo entrar fácilmente, entonces el doctor Bailey puede predicar. Yo entro detrás de él y comienzo a orar por los enfermos. Pero de esta manera, cuando tengo que predicar y tratar de él, son dos diferentes. Es el Espíritu, pero dos dones diferentes. Dos diferentes manifestaciones del mismo Espíritu. Párrafo 59. Ahora, si el Señor Jesús me revela el motivo por el cual está usted aquí, lo creerá. Si usted está enfermo, yo no puedo sanarlo. Si usted necesita dinero, pudiera darle unos $5, pero yo, si es un problema doméstico, yo no sé. Usted sabe que yo no lo sé. Eso es correcto, yo no sé, pero Dios sí. Y si Él lo concede, entonces usted lo aceptará. Y la audiencia dice que lo aceptará. Solamente quiero preguntarle otra cosa a la audiencia. ¿Cuántos de ustedes lo creerán para ustedes mismos? Si Él revela algo como eso, ustedes lo creerán para ustedes mismo. El Espíritu Santo ve. Usted dice, ¿por qué está demorando, hermano Baja? Es por esa unción. Eso es correcto, exactamente correcto. No conozco a este hombre, no conozco a ninguno de ustedes. Ahora los que están allá, solo sigan creyendo, orando. Señor, hábleme cosas. Estoy esperando por él. Si él no viene, la única cosa que puedo hacer es imponer manos sobre los enfermos. Eso es todo. Párrafo 60. Ahora, si la audiencia puede todavía escuchar mi voz, veo que el hombre está sufriendo de una condición nerviosa extrema. Él es extremadamente nervioso. Esa es una de las cosas por las que quiero oración. Quiere oración. Pero hay algo más y viene siendo el uso de su mano izquierda. Se la lastimó y fue con una sierra eléctrica que le pasó por su mano y le cortó los nervios de su mano. Eso es así, dice el Señor. Si eso es correcto, levante su mano. Vaya, créalo ahora y todo habrá terminado para usted. Dios le bendiga ahora. Tenga fe, solo crea. Párrafo 61. Jovencita, me imagino que esta es la primera vez que nos conocemos. De lo que yo estaba predicando hace un rato, ¿usted cree que eso es verdad? ¿Usted lo cree?
soy un total desconocido para usted, pero si Jesucristo me revela igual que otra vez, este es un caso de un hombre y una mujer, igual como Jesús en San Juan capítulo 4, de la mujer junto al pozo, un hombre y una mujer. Aquí estamos, la primera vez que nos encontramos. Aquella fue la primera vez que él y la mujer se encontraban. Pero él supo cuál era su problema. Si Dios me revela dónde está su problema o algo de usted que sabe que yo no sé, ¿lo creerá? Usted también está demasiado nervioso y tiene dolores en todo su cuerpo. Y esos dolores fueron causados por las glándulas femeninas. Porque usted tuvo una operación hace un tiempo y no ha estado bien desde entonces. Usted tiene dolores en esa parte baja de su cuerpo. Usted no ha venido de esta ciudad. Usted viene de otra ciudad. Parece una ciudad que se mira como Scotland, Indiana. Eso es correcto. ¿Cree usted ahora? Entonces vaya a casa y sea sanada. Dios le bendiga. Escucha, oh Padre Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. La lectura continuamos y para concluir con este glorioso mensaje, Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Mensaje predicado en Terry County, Indiana, Estados Unidos, día 14 de febrero del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 62. ¿Cómo le va? ¿Qué piensa usted sentada allí, dama, al final del asiento? ¿Cree que esto proviene de Dios? Usted estaba presionando muy duro para entrar. Usted estaba orando para que yo la llamara. Y no es por usted, es por esa niña que está allí. Eso es correcto. Si Dios me revela cuál es el problema, ¿lo aceptará como algo que viene de Dios? ¿Lo hará? Si es así, levante su mano. Convulsiones. ¿Lo cree? Eso es correcto. Levante la mano si es correcto. Ponga su mano sobre ella. Oh, Señor Dios, Creador de los cielos y la tierra. Ella tocó tu vestidura justo entonces y tiene su mano puesta sobre el bebé. En el nombre de Jesucristo, yo condeno al diablo que le está causando este daño al bebé. En el nombre de Jesús, que le deje. Amén. No dude. ¿Qué fue lo que tocó usted? Usted nunca me tocó a mí, ¿verdad? Usted tocó a alguien que la conoce, al sumo sacerdote que puede compadecerse de sus debilidades. Tenga fe en Dios. Párrafo 63. ¿Cómo le va, dama? Si el Señor Dios me fuese a revelar cuál es su problema, ¿me creerá que soy su siervo? Está toda destruida por algo. La puede ver caminando, sosteniendo algo en sus manos de esta forma. Usted está pasando por una habitación donde unas cortinas se movieron. Estaba orando antes de venir que pudiera estar en la línea de oración esta noche porque usted está sufriendo tremendamente. Usted tiene tumores. Los tumores están por todo su cuerpo. Están en sus pulmones y en sus riñones y están presionando de tal forma al punto que está presionando fluido contra su corazón causándole el que tengo problemas cardíacos. Eso es, así dice el Señor. ¿Cree que Él la sanará? Entonces vaya y si tiene una necesidad. ¿Están creyendo? Ustedes que están ahora en la audiencia, tengan fe, no duden. Párrafo 64. ¿Cómo le va, Señor? ¿Cree que Dios ha... Si el Señor Dios me revela, Señor, el motivo por el cual está usted aquí, ¿lo creerá con todo su corazón? Yo no tengo manera de conocerlo o de conocer algo de usted, pero el Dios Todopoderoso, sí. ¿Cree usted que podrá comer su cena después de esto? Usted tiene problemas estomacales. ¿Cree usted que la ruptura en ese niño será sanada? Usted no es de esta ciudad. No obstante, usted es de otro lugar. Está en Indiana, llamado... Eso es correcto. Usted es un ministro del Evangelio, reverendo un señor Urbar. Ese es su nombre. Nunca antes la había visto en mi vida. Esta es la primera vez. Vaya a casa y coma su cena ahora. Tenga fe en Dios. No duden. Si pueden creer, todas las cosas son posibles. ¿Lo creen con todo el corazón? Párrafo 65. ¿Cree usted que Dios lo sanará? Jesús dijo, si puedes creer. Estoy solo un poquito perturbado. Un momento. El hombre tiene alguna conexión aquí en el cuarto. Es una mujer que está allá. Esa es usted orando. Es su esposo. Eso es correcto. ¿Cree usted que Dios ve ese diabetes que la sana? ¿Cree usted que Él es el mismo Dios que conoció a Pedro? Bueno, señor y señora
Courtney, puede irse a casa ahora y ser sanados. Ambos sálganse de la línea. ¿Creen al Señor? Escuchen, amigos. Ese es Él. Abran su corazón ahora. Solo liberen su corazón. Es la palabra. ¿Qué sucedió? Se compadeció por sus enfermedades. Párrafo 66. ¿Qué si yo le digo que el problema de su espalda se ha ido sentado allí? ¿Lo creerá? Bueno, entonces sigo su camino y regocíjese. Como problema del corazón es nerviosismo. ¿Cree que Dios lo puede sanar? Siga su camino y regocíjese y diga gracias, Señor, con todo su corazón. ¿Cree que Dios sana su problema del estómago y que se pondrá bien? Vaya, coma su cena, sea sanado para la gloria de Dios. No estoy leyendo sus mentes. Ahora recuerden, sus pensamientos ahora son conocidos. Señor, sentado aquí mismo, mirándome por allá al lado de la mujer de cabello negro, ¿usted tiene una tarjeta de oración? No la tiene. ¿Cree que Dios lo va a sanar si lo digo cuál es su problema? ¿Usted en verdad que lo está creyendo? ¿No es así? Eso es correcto. Eso viene siendo su esposa que está sentada al lado suyo. Sí, ella tiene problema con su garganta. Usted tiene una hernia. Si eso es correcto, levante su mano. Muy bien, entonces vaya y reciba su sanidad y crea con todo su corazón. Yo reto su fe a creer. Aquí, aquí. Párrafo 67. Traigan a esa persona para acá. Ponga su mano en la mía. Hermana, yo nunca la he visto en mi vida. Si Dios me dice, mirando para este otro lado, así que saque eso de telepatía de su mente. Si Dios me dice cuál es su problema, ¿creerá usted en él? ¿Lo hará? Usted tiene un problema de damas, un problema femenino. Eso es correcto. Levante su mano si eso es verdad. Usted lo tenía. Ahora ya no lo tiene. Siga su camino regocijándose. ¿Cree usted que ese problema del corazón lo ha dejado? Entonces siga su camino y regocíjese. Mire, hermana, usted que está sentado allí llorando, diciéndole a él que cree con todo su corazón, sentada allí llorando, orando, tratando de presionar. Usted lo tocó a él. Muy bien, ¿me cree que soy su profeta? ¿Puede hacer eso? Muy bien, su problema intestinal la ha dejado, entonces puede irse a casa y ser sanada. Ese era su problema. Párrafo 68. Espera un momento. ¿Qué piensa usted de la misma cosa? ¿Cree que Dios sana ese problema intestinal también? ¿Que la sana? ¿Usted la cree con todo su corazón? Póngase de pie. Todo ha terminado ahora. Vaya regocijándose. Vaya regocijándose. La pequeña dama fue muy amable sobre eso, hermana, de decirle a él su micrófono. Ese problema de la espina que ha estado padeciendo. ¿Cree que se ha ido? Si es así, muy bien, póngase de pie. Créale a él con todo su corazón. Sea sanada si puedes creer. ¿Qué piensa usted sobre ese problema cardíaco? ¿Cree usted que eso lo dejará? Siga su camino, regocíjese. Diga gracias, Señor. Muy bien, Señor. Aquí, venga para acá, solo por un minuto. ¿Le gusta comer? Vaya por una hamburguesa. Dios le bendiga. Señor, usted está nervioso. Piensa demasiado. Usted cruza puentes aún antes de llegar a ellos. Eso le ha causado una úlcera péptica en su estómago. La comida se le agría y se le regresa. Se ha ido ahora. Siga adelante, creyendo con todo su corazón. Párrafo 69. La artritis es una cosa fácil para que Dios la sane. ¿Cree usted eso, Señor? Entonces solo siga su camino regocijándose. Diga gracias, Señor Jesús, y sea sanado. ¿Cree que Dios le sanará ese problema del corazón? ¿Lo cree con todo el corazón? Levántese y siga su camino regocijándose. Diga gracias, Señor. Párrafo 70. Yo reto la fe de ustedes en el nombre de Jesús para que vean para este lado y crean. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Digan, yo lo creo. ¿Qué más pudiera hacer él? No hay necesidad de llamar más tarjetas. Puede seguir así hasta que yo caiga, pero es la promesa de Dios. ¿Creen ustedes que es su promesa? ¿Creen ustedes que él está en su presencia? Entonces, inclinen su rostro sobre un minuto, por un minuto. Ustedes saben que tiene que venir de algún poder. Bueno, ¿creen ustedes como el judío en su día, ese incrédulo ortodoxo, que es Belcebú? De eso recibirán ustedes su recompensa. Si usted creen que era Dios, entonces recibirán su recompensa. Ahora crean mientras oramos. Párrafo 71. Dios eterno,
Te damos las gracias por el Espíritu del Señor Jesús. Oh, te ruego, Dios, que tengas misericordia solo ahora y que sanes cada enfermedad aquí adentro. ¿Cómo pudiéramos dudar por más tiempo? Tu presencia está aquí, tú te has manifestado, tú estás aquí en tu palabra, estás haciendo que tu palabra cobre vida. Cada promesa es verdad, por lo tanto, Señor, solamente la única cosa que puede evitar que la gente sea sanada es dudándolo. Que cada duda se mueva ahora mismo y que el Espíritu Santo entre a cada corazón y ahora derrama su presencia allí adentro y déjale saber que tú eres el sanador y que todos sean sanados en el nombre de Jesucristo. Lo pido. Amén. Párrafo 72. ¿Creen ustedes que están sanados? ¿Aceptan su sanidad? ¿Pudiera él hacer otra cosa? No hay nada más que él pudiera hacer si ustedes creen que están sanados. No importa lo que está mal con ustedes. Pónganse de pie y acéptelo a él como su sanador. Póngase de pie y acéptelo a él como su sanador. Póngase de pie y acéptelo a él como su sanador. Póngase de pie. Ustedes que quieran creer, levanten sus manos a él. Denle las gracias. Digan, alabado sea su nombre. Denle a él alabanza y la gloria. El gran médico ahora está aquí. El compasivo Jesús. Él habla para animar al corazón desanimado. Ningún otro nombre sino Jesús. Solo levanten sus manos y denle a él alabanza. Digan, te doy las gracias, Señor, por sanarme. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Este mensaje que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Mensaje predicado en Terre Haute, Indiana, Estados Unidos, día 14 de febrero del año 1958. De inmediato, mis amados hermanos, tenemos el gran privilegio de continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes, en esta vez titulado Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Este mensaje está predicado en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos, día 23 de febrero del año 1958. Vamos a ver qué glorioso mensaje que acabamos de lecturar y vamos a iniciar este nuevo mensaje. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 1 al 5. Perdón, 1 al 6. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Mensaje Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Predicado el 23 de febrero del año 1958. Párrafo 1. Muy contento de regresar otra vez a este maravilloso Tennessee. Mucha agua ha corrido por el río desde la última vez que estuve aquí, pero por mucho tiempo he recordado esa reunión. El haber estado parado aquí en la plataforma y aún la gente muchas veces viene para que ore por ellos y me dicen, hermano Branham, yo fui sano de cierta cosa cuando usted estuvo en Chattanooga. Así que son resultados duraderos. De esa misma reunión salieron varios predicadores. Han ido a verme esos jóvenes que simplemente captaron la visión. Y ellos están esta noche en los campos misioneros, peleando para el reino de Dios. Cuando uno ve a un hombre o a un jovencito o una reunión, lo diré de esa manera, que producirá un predicador, que producirá almas para el reino de Dios. Así que estamos contentos por la última reunión. Y estamos orando para que Dios nos dé el doble de esa porción en esta ocasión y que nos dé una gran reunión. No porque el hermano Baile y yo estemos aquí, pero porque creemos que estamos viviendo muy cerca de la segunda venida de nuestro Señor. Dos, si es la voluntad de Él en esta semana, después que nos aquietemos un poco y empiece a entrar la gente en el edificio, si vienen, queremos hablar sobre algunos de esos temas por la noche. La segunda venida del Señor y las señales del tiempo. Yo creo por la palabra de Dios. Yo no veo otra cosa que falte, que impida la venida del Señor Jesús en esta noche. Ahora, eso suena bastante errático, pero es la verdad. Todas las profecías pertenecientes a su segunda venida, hasta donde yo sé, han sido cumplidas. Estamos esperando por su venida. Por lo tanto,
¿Qué clase de persona deberíamos de ser? Alertas y listos en cualquier minuto por su aparición. Y vivámoslo esta reunión. Hagamos esto simplemente como si esta fuera la última reunión, el último avivamiento que habrá en Chattanooga, Tennessee. Párrafo 3. ¿Sabían ustedes que no sería difícil que esta noche sea la última noche que Tennessee estará en el mapa? Podría volverse polvo antes del amanecer y nunca, no sería nada alarmante, tanto como que va a suceder, es verdad, o el mundo podría convertirse en polvo antes del amanecer. El armamento está en manos de hombres pecaminosos y Dios predijo que será hecho, es lo que resta. Nosotros mismos deberíamos de despertarnos. Y quiero que cada uno de ustedes que son cristianos le prometan a Dios en esta noche que estarán constantemente orando por esta reunión. Si tienen que convocar a un ayuno y oración, oremos para que Dios reciba la gloria en esta reunión y llame a. Párrafo 4. Simplemente hay muchas personas que van a ser salvas. Entonces es cuando el cuerpo de Cristo será completo. No será un cuerpo monstruoso. No habrá una persona extra añadida. Cuando la última persona entre al reino, las puertas se cierran. No habrá más lugar después de eso, porque aquellos que él antes conoció, él llamó. Aquellos que él llamó, él ha justificado. Aquellos que él ha justificado, él ha glorificado. ¿Ven? Lo que Dios antes conoció por previo conocimiento, él llamó. Y cuando ese último es llamado, eso lo concluye, amén. O pudiera ser esta noche. Será un tiempo terrible para un amigo pecador. Será un tiempo glorioso para el cristiano. Y estamos confiando que Dios nos ayude. Párrafo 5. Ahora deseo leer algo de la palabra. Cada noche yo amo leer la palabra. Aún después que el hermano Bailey ha hablado. Me gusta leer y hablar solo un poquito, especialmente en esta primera noche, porque hay desconocidos, quizás en nuestros medios, que nunca han estado en una de nuestras reuniones. Y nosotros quisiéramos explicarles el por qué tenemos las reuniones y cuál es el propósito. Yo solo quiero saber entre la audiencia, por todas partes, ¿cuántos de los que están aquí nunca antes han estado en una de nuestras reuniones? Veamos sus manos levantadas. ¿Nunca han estado en una de nuestras reuniones? Bueno, damos gracias a Dios por ustedes y muy agradecidos de estar de nuevo aquí. Párrafo 6. Y ahora estamos. La razón por la que predico el Evangelio es por un llamado divino. Pablo dijo en la Biblia, yo no fui desobediente a la visión celestial. Por lo tanto, cada ministro, ya sea metodista, bautista, presbiteriano, pentecostal, lo que él pudiera hacer, él tiene un llamado divino y tiene que ser obediente a ese llamado, aun si es contrario a lo que alguien más crea. Uno tiene que ser obediente de todas maneras, porque es un llamamiento divino, una inspiración de parte de Dios. Y yo honro a un hombre, aunque pudiera estar en desacuerdo con él escrituralmente. Pero si él es honorable y reverente a un llamado divino, el hombre debiera ser honrado. Cualquier hombre que se quede en su llamado. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Mensaje predicado en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos, día 23 de febrero del año 1958. Para continuar este glorioso mensaje, hermana Margarita, en los párrafos 7 al 12. Sí, hermano, Dios les bendiga. El mensaje 580223. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Párrafo 7. Ahora, muchas veces, al referirse a las reuniones, muchas veces lo hacen diciendo servicios de sanidad,
La sanidad no es el servicio. La sanidad solo es el anzuelo que se usa para capturar al pecador. Es igual como ir de pesca. Ustedes viven aquí en el río. Ustedes nunca le muestran al pescado el anzuelo. Ustedes le muestran la carnada. ¿Ven? Él muerde la carnada y agarra el anzuelo. Es así, hermano. Así que eso es lo que tratamos de hacer. La sanidad divina es meramente está en la expiación. Es la palabra de Dios. Y nosotros creemos eso. Enseñamos eso. Y sabemos que es así. Y hemos visto al Señor alrededor del mundo ahora. Desde que estuve aquí, el Señor me ha llevado alrededor del mundo. Y he visto algunas de las reuniones más grandiosas que alguna vez haya visto. O he leído que el Señor haya hecho. Párrafo 8. En Durban, Sudáfrica, recientemente llevé a cabo una reunión allá. Y después que el Señor hubo efectuado un milagro en la plataforma, un milagro de discernimiento. Había allí 30.000 paganos nativos que vinieron al Señor Jesucristo en un solo llamamiento al altar. 30.000, en caso, es casi la mitad de los habitantes de esta ciudad. Y ellos estaban, no fueron solo personas descarriadas que estaban regresando. Esos fueron nativos puros que no diferenciaban la mano izquierda de la derecha. Ellos quebraron sus ídolos en el suelo y registraron a 30.000 de ellos en un solo llamamiento al altar. Párrafo 9. En Bombay, India, recientemente no había forma de verlo. No podíamos hacer que las iglesias cooperaran, porque bajo la cooperación que fuimos, otra iglesia y algunas de las iglesias se fueron en contra de ellos y eso ocasionó que el resto de ellos hicieran lo mismo con el grupo, pero la gente vino de todas maneras. Es algo triste. Si podemos lograr que los ministros cooperen para que cuando el hombre se convierta, él pueda tener una iglesia en casa a la cual asistir. Si uno los suelta en el cuchitril del diablo, entonces él vuelve a hacer lo mismo que era. Pero si uno tiene un lugar hacia donde dirigirlos, alguna buena, igual como Jesús con el samaritano, él lo llevó al mesón. Él dijo que el buen samaritano llevó al hombre caído al mesón. Eso es, nosotros tenemos que tener un lugar como ese. Y así que la pequeña iglesia que nos estaba patrocinando fue suficiente para encargarse de un lugar donde estimó que durante el tiempo que estuvimos allí, 3 días, que alrededor de 500.000 personas estuvieron presentes. Y, yo simplemente no podría calcular cuántos miles y miles de mahometanos y demás vinieron a Cristo. Y sin la manera de poder atenderlos. Así que se pueden imaginar la situación que sucedió, que se suscitó, perdón. Párrafo 10. Estoy contento de ver este fino grupo de ministros aquí en la plataforma esta noche. En caso de que haya almas salvas, uno sabe a dónde mandarlos, lo que ellos pueden hacer. Ellos los pueden tomar a ustedes y llevarlos a sus iglesias y enseñarles el camino del Señor de una manera más clara. Y yo estoy feliz de estar aquí con ese grupo fino de hombres y mujeres que están detrás de mí aquí para orar por mí mientras estoy ministrando. Párrafo 11. Ahora, como predicador, yo no tengo mucho de predicador, pero el Señor me ha dado un don divino. Y en las Escrituras se nos enseña que los dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Esos son dones de iglesia, no la iglesia. Los dones en la iglesia local por los cuales debemos de orar, como en 1 Corintios 12. Pero hay 5 dones ministeriales, los cuales son por el conocimiento previo de Dios. Y el primero de esos son los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores.
Esos son los dones de Dios enviados a la iglesia. Apóstoles o misioneros, les llamamos misioneros. Hoy en día, al comienzo ellos les llamaban apóstol. Ahora, cualquiera sabe que la palabra apóstol significa un enviado y la palabra misionera significa un enviado. Así que los dos son la misma cosa. Misioneros, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Luego, en cada iglesia local hay 9 dones espirituales que deben de operar en esa iglesia. Si hay una buena congregación que ora, y entonces el pastor, quien debe ser la cabeza de la iglesia con la sabiduría de Dios para establecer la iglesia en orden, para que ningún fanatismo, para que nada se haga mal, simplemente todo probándose puramente en el Espíritu Santo, obrando entre la gente. Entonces ustedes tienen una verdadera iglesia que es un ejemplo de iglesia por todas las religiones alrededor. Es como una colmena a donde acuden las abejas, una iglesia amorosa. Y ruego que Dios le bendiga a cada uno de estos hombres que están aquí y les dé, si es que no la tienen ya, esa clase de iglesia al término del servicio. Dios les bendiga. Párrafo 12. Ahora, nosotros no reclamamos ser sanadores, y que todos sepan eso. Yo nunca he sanado a nadie en mi vida. Y para ser honesto con ustedes, yo no creo que alguien mal lo haya hecho. Si lo hicieran, el doctor o el hospital o el ministro, si alguna vez han sanado, entonces Dios dijo algo errado en su palabra. En Salmo 103:3, él dijo: yo soy el Señor que sana todas tus dolencias. Todas tus dolencias. Le dice, hermano Branham, ¿no cree usted que los doctores sanan? Yo nunca he escuchado a uno en toda mi vida decir que haya sanado. Yo he sido entrevistado por la Clínica Mayo y muchos de los más finos lugares y nunca he escuchado decir a un doctor que él haya sanado. Él no sana. Que si ustedes se fracturan el brazo, fueran y dijeran, doctor, sane rápidamente mi brazo, quiero continuar trabajando. Él les dirá que necesitan sanidad mental por pedir tal cosa. Eso es correcto. El doctor puede colocarle bien el brazo, pero él no lo sana. Si usted tiene apendicitis, el doctor puede quitarle el apéndice, pero él no puede sanarlo. El sanar es el crear tejido. ¿Ven lo que quiero decir? Y solamente hay un creador, y ese es Dios. El diablo no es un creador. El diablo pervierte lo que ha sido creado, pero él no es creador. Si lo fuera, él sería semejante a Dios. Él pudiera hacerse un mundo para sí mismo, pero Dios es el único creador y el diablo pervierte lo que Dios ha creado. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 13. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Amén. Continuamos con el mensaje titulado Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Mensaje predicado el día 23 de febrero de 1958 en Chanatú, Tennessee, Estados Unidos. Continuamos, hermano Luis Miguel, en los párrafos 13 al 18. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 13. Y luego en enfermedades y en dolencias. Espera, hermano, es que se me salió el mensaje. Del 23 de febrero, hermano, de verdad. Bueno, amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Y luego en enfermedades, en dolencias, estamos muy agradecidos por nuestros hospitales y por nuestros doctores y el gran trabajo que están haciendo. A medida que estudian este cuerpo y saben cómo dar los diferentes medicamentos para envenenar diferentes gérmenes. Estamos agradecidos por eso, pero el doctor no sana. ¿Se pudiera decir entonces, hermano Branham, que
que da la penicilina. Sí, usted tiene una neumonía, el doctor le da penicilina. ¿Eso lo sana usted? No, señor. El doctor le daría que dirá que eso le sana, le sana. El doctor dice que él les da la penicilina para matar el germen. Miren, es lo mismo si ustedes tuvieran un montón de ratas en su casa y ellas estuvieran hoyos por todas partes, comiéndosela. Y usted coloca veneno para las ratas y eso mata a las ratas, pero no parcha los hoyos, solamente mata a las ratas, así como con la penicilina, solamente mata al germen. Dios sana. Las células que han sido destrozadas, Dios las vuelve a multiplicar. Nosotros le llamamos naturaleza, la naturaleza, que viene siendo la naturaleza. Dios está en la naturaleza y hace que la naturaleza actúe de acuerdo con la voluntad divina. El hermano Bail predica de estas cosas, me supongo, yo sé que él que lo hace, él es un gran maestro. Venga cada tarde a escucharlo porque eso se acumula para el servicio y ustedes tendrán la manera, no viene siendo algo para tocar un poste, totem o una abracadabra, es de algo, es creyendo en una abracadabra que Jesucristo hizo por usted en el Calvario. No hay hombre que tenga poder de sanidad. No hay sanidad en las manos de ninguno. No hay sanidad en el cuerpo de ninguno, excepto el Espíritu Santo que está allí en el exterior para sanar ese cuerpo. Ven, por la sanidad es igual a la salvación. La sanidad es una fe que en una obra terminada. Usted no fue salvo hace 10 años, hace 2 años o hace 20 años. Usted fue salvo hace 1900 años. Usted lo aceptó hace 2 años, 10 años o cuando lo hizo, pero fue concluido en el Calvario cuando él fue herido por nuestras rebeliones, por sus llagas hemos sido curados. La fe de ustedes en eso, la única cosa que puede hacer un ministro entonces, por un don divino, un don de sanidad, ¿qué hace? Explica la palabra de tal manera que ustedes creerán en Cristo. Entonces la sanidad toma lugar. Cuando ustedes lo aceptan y lo pueden creer en su corazón, no solamente, no con una concepción intelectual, pero con un corazón que sabe que Dios lo ha hecho. Cuando Jesús le dijo al árbol, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y el árbol se secó, dentro de las 24 horas los discípulos se admiraron de eso, y él dijo, tened fe en Dios, cualquiera que te le dijere a este monte, quítate y échate en la mar, y no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Lo que tú dijeres, entonces, ¿cómo puede un hombre mover un monte? Solamente Deidad puede mover un monte. Así que si sois hijos e hijas de Dios, entonces salgan y digan, monte, muévete. Eso no fue lo que él dijo. Ven, usted dice, te mostraré, yo puedo ver, moverlo. Eso está mal. Si su objeto es correcto y su motivo es correcto, entonces no es usted hablando, es la Deidad misma hablándolo a través de usted. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y cuando usted puede hacer a un lado tanto su propia manera, a punto que ya no es usted mismo, pero es Cristo hablando a través de usted, como estos ministros cuando se ungen con el Espíritu Santo para predicar la palabra, uno ya no tiene que preocuparse de las palabras, el Espíritu Santo simplemente las entrega. Ustedes no saben lo que van a decir. El Espíritu solo lo dice, siempre está correcto. Ahora, de esa manera es cuando se le habla al monte. Si su objeto, si su objetivo es correcto y su motivo es correcto, ya no es usted hablando, es el Espíritu de Dios hablando. Y eso es lo que mueve al monte. No es usted, es el Espíritu de Dios. Ahora, deseo leer un pequeño texto conocido, el de la Escritura, que se encuentra en San Juan 12 y el versículo 20. Y había ciertos griegos que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se llegaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y rogáronle, diciendo, señores, quisiéramos ver a Jesús. Eso es lo que quiero usar como texto para esta noche. Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. Se encuentra en Hebreos 13:8. Ahora, este es el mismo lema que de nuestra campaña, el lema de esta campaña. Ahora,
que estamos aquí abajo es con estas tres afirmaciones, que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y yo creo que estos griegos verdaderamente expresaban el sentir de cada persona en este edificio y en esta noche, o cada persona que alguna vez escuchó de Jesús. Su deseo es el verle a él. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Y cualquier hombre que alguna vez escuchó ese nombre precioso, hay algo al respecto de la que fascina al el corazón, que fascina el corazón. Quisiéramos ver a Jesús. Y sin embargo, se nos dice que en la Biblia, que cuando logramos verle a él físicamente, hablando materialmente, no hay hermosura en él como para desearle. Y solo me pregunto, si el deseo de esos griegos en aquel día, expresando a Felipe de Bethsaida, si esa expresión fue buena en aquel día, me pregunto si nuestro deseo es el mismo, si hay la posibilidad de que nosotros podamos verle a él hoy en día. Párrafo 18. Quiero hacerle una pregunta a mi audiencia esta noche. ¿Cuántos en la verdad les gustaría ver a Jesús? Solo, aun si usted es un pecador, solo me gustaría ver su mano. Bueno, gracias. Entonces, ¿por qué no podemos verle a él ahora? Si esta palabra, la cual es la palabra de Dios, es la verdad infalible de Dios y expresa que él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, eso ya sea que es la verdad o no, y no es la verdad. O no es la verdad. Si no es la verdad, yo cerraré el libro y me iré a casa. ¿De qué serviría que yo esté parado aquí predicando algo y dando mi vida y ve 27 años de mi vida ahora en el ministerio tratando de decir algo que no tiene nada de verdad? Si no está correcto, entonces no está correcto. Si está correcto, entonces todo está correcto. Y él no, y nosotros escuchábamos que ha sido dicho que él el mismo, que ese él es el mismo. Entonces, si él es el mismo, él tiene que ser el mismo en principio, en poder, en actitud y en toda manera como él era. Nada en su palabra que contradiga. Algo en ello más su cuerpo corporal que él levantó, lo que Dios levantó de entre los muertos y está a la diestra de su majestad. Entonces, esta noche, para hacer intercesiones en base a nuestra confesión, párrafo 19. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermano Luis Miguel. Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje: Jesucristo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Mensaje predicado en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos, día 23 de febrero del año 1958. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 19 al 24. Confirme, hermana Rosalia, no le escuchamos. Hermano, ¿me escucha? Ahora sí, prosiga, hermana. Ya, hermano, disculpe, el internet está medio. Ya, continuando con el mensaje de Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos, párrafo 19. Cuando él estuvo aquí en la tierra, él dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y la vid no produce el fruto, el pámpano produce el fruto. La vid solamente produce energía para el pámpano. Y si ustedes salen al campo aquí por el río y encuentran una vid de calabazas, ustedes esperan que la calabaza produzca calabazas. Si encuentra una de sandías, debería estar produciendo sandías. Si es vid de uvas, producirá uvas. Porque la vida en la vid está pulsando el jugo de uva, o la vida de la uva, o la vida de la sandía a través del pámpano. Y el pámpano está produciendo aquello por lo que la vid la está energizando. Párrafo 20. Ahora, si nosotros nos hacemos llamar cristianos y somos la iglesia cristiana, entonces debemos de estar produciendo el mismo tipo de fruta que la vid produjo cuando él estuvo aquí. Porque él dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y mi palabra en vosotros, entonces pedid lo que queráis, y os será hecho. Y el pámpano no puede vivir al menos que permanezca en la vid. Ahora, si es un buen pámpano saludable,
Si el pámpano no está saludable, si tiene algo enredado que le corta la energía, muy pronto llega el podador y corta ese pámpano y luego es destruido. Y luego hoy en día, después de 1900 años, y se nos ha sido enseñado que Jesús no está muerto, sino que Él está vivo. ¿Creen ustedes eso? ¿Que Cristo está vivo? Párrafo 21. Ahora, yo no estoy degradando a ninguna de nuestras iglesias o la teología que enseñamos y que nos es tan querida, pero hay algo mal en algún lugar y los hombres que están mentalmente bien saben eso. Ahora, estamos solamente adorando alguna clase de credo muerto, alguna clase de libro como el Corán o el libro de Buda o el de los Sikhs o Jainistas o cualquier otra de las grandes religiones del mundo. Yo me he parado con la Biblia en una mano, el Corán en la otra mano, ante miles de mahometanos y sus sacerdotes. Los de Mahoma son la religión más numerosa en el mundo. Es el doble o tres veces más que la cristiana, incluyendo a los católicos y todos los demás. Pero dije, sí, uno de estos libros tiene que estar en lo correcto. Los dos no pueden estar correctos porque se contradicen el uno al otro. No tengan miedo de poner a Cristo en un desafío, porque si Él es Cristo, Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. No tenemos que tener miedo. Párrafo 22. Si un siervo de Cristo está con miedo, hay algo mal con ese siervo. Cuando Moisés miró a este lado y al otro lado, cuando mató al egipcio, eso mostró que él estaba fuera de la divina presencia de Dios. Porque un siervo de Cristo no tiene que fijarse y ver si un hombre dice, lo estoy haciendo bien, está correcto. O tengo miedo que usted diga algo de mí. Un hombre que ha sido comisionado por Dios mira hacia arriba y adelante. A usted no le debe de importar lo que el mundo tenga que decir al respecto de todas maneras. Él no le está prestando atención al mundo. Él tiene una comisión divina de Dios y está disfrutando esa presencia. Así que él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. O simplemente el verle a él. Párrafo 23. Hace un tiempo se contó la historia de un hombre de color del sur, quien un día durante el tiempo de la esclavitud, él fue salvo en una vieja plantación de cantos y la siguiente mañana andaba alrededor diciéndoles a todos los esclavos que él había sido salvo y que era libre. Y el propietario de esta plantación dijo, Mosé, escuché que dijiste que eras libre. Él dijo, sí, jefe. Él dijo, el Señor Jesús me libertó de la pena de la muerte y el pecado. Y él dijo, ven a mi oficina, Mosé. Y él fue a su oficina y le dijo, cuéntame esa historia otra vez. Él dijo, anoche estábamos tocando el banjo y cantando unas canciones. Y él dijo, jefe, el Señor Jesús salvó mi alma y estoy libre ahora de la ley de la muerte. Él dijo, Mosé, si en verdad crees eso, voy a ir el día de hoy a firmar la proclamación y te haré libre para que puedas predicarle el evangelio a tus hermanos. Párrafo 24. Después de muchos años de servicio, el anciano negrito se estaba muriendo. Muchos de sus hermanos blancos vinieron a verlo. Y cuando pensaron que él se había ido, él había estado tendido en coma por varias horas. Él se despertó y miró alrededor de la habitación y dijo, oh, no me digan que estoy de vuelta en esta vieja tierra cruel otra vez. Y ellos le respondieron, sí, Mosé, ¿cruzaste al otro lado? Él dijo, oh, yo solo llegué a la puerta. Le preguntaron, Mosé, ¿recibiste tu corona y tu vestidura? Él dijo, hubo uno que llegó con una cosa como esa. Y él me dijo, Mosé, ahora puedes recibir tu corona y tu vestidura. Él respondió, no me hables de coronas y vestiduras. Le dijo, ¿qué quieres recibir como recompensa? Dijo, solo déjenme mirarlo a él por 1,000,000 años. Esa será suficiente recompensa para mí. Y yo pienso que eso expresa muy bien la manera como nos sentimos. Solamente déjenme verlo y mirarlo a él. Eso es suficiente para mí. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Jesucristo, el mismo de ayer,
Hoy y por los siglos, mensaje predicado el día 23 de febrero del año 1958. Continuamos, hermana Erika, en los párrafos 25 al 30. Dios le bendiga, hermano. Vamos a continuar con el mensaje de Jesús, el mismo de ayer, hoy por los siglos. El año 58-02-23, párrafo 25. ¿Por qué es él tan grande? Yo vivo en el río Ohio. Un niñito hace un tiempo que vive en la ciudad donde yo fui criado, él fue y le preguntó a su mami. Él dijo, mami, Dios es tan grande. ¿Puede alguien verlo? Ella dijo, pregúntale a tu maestra de escuela dominical. Y ella dijo, no sabría decirte, le respondió la maestra de escuela dominical. Dijo, ve y pregúntale al pastor. El pastor dijo, pues, hijito, ciertamente que no, ningún hombre puede ver a Dios. Y él solía quedarse en el río, así que un día subió por el río con un viejo pescador y llegó una tormenta y después que la tormenta hubo pasado, el viejo pescador estaba remando su bote de regreso por el río y notó un arco iris en el cielo y ante la inquietud después de la tormenta y el canto de las alondras y de todos los pájaros y el viejo pescador comenzó a llorar. Y mientras las lágrimas rodaban por su rostro barbudo, el niñito sentado en la popa del bote se entusiasmó tanto que corrió al centro del bote y se arrodilló al lado del viejo pescador. Y le dijo, señor, le voy a hacer una pregunta que ni mi maestra de escuela dominical, tampoco el pastor o mi mamá pudo responderme. Dijo, ¿puede alguien ver a Dios? Y él tomó al niñito en sus brazos y lo abrazó y le dijo, querido, Dios bendiga tu corazoncito. Todo lo que yo he visto durante los últimos 40 años ha sido Dios. Miren, él tiene que estar aquí adentro. Si él está en el corazón, usted podrá verlo a él. Usted verá a través de un ojo diferente, no con un ojo que critica, sino un ojo que espera verle. Para justificar nuestra declaración de Cristo, que él es el mismo de ayer, hoy por los siglos. Y si yo fuese esta noche a una de nuestras finas denominaciones, como la presbiteriana o la metodista, bautista, o la iglesia de Dios o pentecostal, o lo que fuera, nazarena, peregrinos de sanidad, yo les diría a ellos, ¿creen ustedes que Cristo es el mismo de ayer, hoy por los siglos? Seguro, bueno, es él el mismo en todo aspecto, excepto su cuerpo corporal. Bueno, esa sería la pregunta. Ellos responderían, sí, por supuesto, pero si Cristo es el mismo, él tiene que manifestarse a sí mismo igual como él lo hizo. Porque él dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Más que estas haréis, porque yo voy al Padre un poquito y el mundo no me verá más. El mundo, cosmos, lo cual significa el orden del mundo, el incrédulo, no me verá más, pero escuchen esta promesa gloriosa. Pero vosotros me veréis, porque yo, entre paréntesis, yo es un pronombre personal, yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Vosotros me veréis, esa es su promesa divina. Párrafo 27. Ahora regresemos para justificarlo y ver lo que él era ayer y la manera como él se dio a conocer ayer ante la gente. Entonces, si él se manifestó a sí mismo de una cierta manera, entonces él está obligado a hacer las mismas cosas hoy, obligado con su palabra. Y si vemos la manera como él lo hizo, si fue construyendo grandes escuelas, si fue construyendo grandes seminarios, si fue construyendo grandes iglesias, y si fue educando a su gente en matemática y en gramática, pero la manera como él se dio a conocer ayer, y él es el mismo hoy, él tendrá que declararse de la misma manera. Párrafo 28. Ahora noten, visualicemos su vida solo por un momento, para que podamos ver. Ahora recuerda, cada vez que hay una reforma y sale un ministerio, no se puede recibir en solo un momento. De él no lo fue. El de los profetas no lo fue. Lutero no lo fue. Wesley no lo fue. Calvino no lo fue. Y muchos otros que pudiéramos nombrar, pero después de un rato, cuando comienzan a ver eso, es escritural. Ahora, no hay otro fundamento que este fundamento, la palabra eterna de Dios.
Párrafo 29. Ahora, en el Antiguo Testamento tenían la manera de averiguar si un profeta o un evidente o un vidente o un soñador estaba diciendo la verdad. Ahora, los clérigos que están aquí detrás de mí saben esto. Quizás algunos de ustedes laicos no lo saben, pero en la Biblia tenían, entre paréntesis, bajo el sacerdocio aurónico, lo que llamaban el Urim y Tumim, era el pectoral de Aarón con las 12 tribus y las 12 piedras de su nacimiento, de las 12 tribus de Israel. Ellos lo colgaban en el templo y se dudaban un profeta, lo llevaban a un Urim y Tumim y lo dejaban que profetizara. Un momento. Y lo dejaban que profetizara o que el señor, el soñador, contara su sueño. No importaba qué tan real se viera. Si una luz sagrada no destellaba sobre ese Urim y Tumim, ellos lo rechazaban. Pero si la luz sagrada destellaba sobre el Urim y Tumim, entonces lo recibían, porque Dios, por medio de lo sobrenatural, estaba respondiendo y él había aceptado eso. ¿Qué era la verdad? Párrafo 30. Oh, yo espero que esta pequeña audiencia en esta noche entienda eso, que Dios siempre ha manifestado a sí mismo en lo sobrenatural, pero siempre de acuerdo a su palabra, porque él es el sobrenatural, y en eso todas las edades han sido manifestación sobrenatural de su palabra. Ahora, cuando el sacerdocio aurónico cesó, ese Urim y Tumim fue quitado, pero Dios tiene un otro Urim y Tumim hoy, y esa es su palabra. Y si un soñador tiene un sueño o un profeta profetiza y no esté de acuerdo a la palabra, está errado. Aunque se vea que está muy bien, pero está errado. Tiene que ser así, dice el Señor, desde las Escrituras. Porque ese es el fundamento. Ahora, pudiera no ser así, dice el Señor, de acuerdo a la teología de ustedes. Cuando Jesús vino y los fariseos y los saduceos, los grandes maestros, ellos lo condenaron en el acto y dijeron que él era el diablo. Él fue contrario a su teología, pero él estaba bien con las Escrituras. Y nosotros sabemos eso, y es lo mismo el día de hoy. Siempre es igual. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Mensaje predicado el día 23 de febrero del año 1958. Continuamos. Párrafos 31. Ahora, averigüemos lo que él era. Empecemos esta noche en el libro de que acabo de leer, San Juan. Comencemos en el primer capítulo. Ahora, cuando se vayan a casa en la semana, estudien esto que voy a citarles ahora, porque el tiempo no me permite leer todo en estos próximos 10 minutos. Noten, cuando Jesús estuvo aquí y en la tierra después que él recibió al Padre en sí mismo, porque en verdad creemos, y estoy seguro que ustedes sureños de aquí creen que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, que Él era divino. Hace un tiempo una dama me dijo, Él era solo un profeta. Bueno, si Él era solo un profeta, entonces estamos todos perdidos. Él era deidad, Dios manifestado en carne, absolutamente. Nada menos que Jehová morando en un cuerpo, su propio Hijo, que por su propia y gran voluntad creó un tabernáculo, un cuerpo nacido virginalmente en el cual él vivió y él mismo se expresó al mundo a través de ese cuerpo. Párrafo 32. Ahora, lo encontramos a él tan pronto Dios vino sobre él, fue ungido, se fue al desierto y salió después de 40 días y derrotó a Satanás por la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que él hizo? Él trajo cualquier promesa divina al alcance del cristiano más débil. Si él era Dios, ¿por qué dejó que Satanás dijera, si eres el Hijo de Dios, realiza un milagro aquí y muéstrame que lo puedes hacer? Convierte estas piedras en pan y come. Él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Así que entonces Satanás trató, como siempre, de revestir la palabra. Regresó y le dijo cuando lo subió al pináculo del templo y él,
Otra vez escrito está, y él derrotó a Satanás en la palabra de Dios. Eso muestra que usted puede derrotar a Satanás en la palabra de Dios. No importa, la palabra de Dios derrotará a Satanás en cualquier lugar, en cualquier parte, bajo cualquier condición. Si es en el vientre de una ballena, o en el foso de los leones, si es en la cama con cáncer, o si es tendido allá lejos, muriendo, desangrando en un accidente automovilístico, la palabra de Dios derrotará a Satanás en cualquier lugar, y el cristiano más débil puede usarla. Es un privilegio dado por Dios al hacerlo. Párrafo 33. Noten, allí estaba un hombre, un viejo pescador, quien vino a él de nombre Simón Pedro. Su nombre entonces era Simón. Y cuando él llegó, lo más curioso, Jesús, ayer él puso, perdón, él supo quién era él. Y él le dijo, ¿cuál era su nombre? San Juan el capítulo 1. Dijo, tú eres Simón y el nombre de tu padre es Jonás. ¿Qué piensan ustedes que ese viejo pescador, usando ese delantal grasiento, pensó cuando Jesús, un hombre que nunca había visto antes, le dijo cuál era su nombre y cuál era el nombre de su papá? Eso era algo muy extraño. Dijo, ahora te voy a dar otro nombre, voy a llamarte Pedro, lo cual es por interpretación una pequeña piedra. Ese era Jesús, ayer manifestándose a su iglesia. Párrafo 34. Enseguida estaba allí un hombre llamado Felipe, del que leímos esta noche. Él era de la ciudad de Pedro y Andrés, su hermano, y él conocía a un buen hombre que era honesto. Él vivía rodeando la montaña a 30 millas, 48 kilómetros, de donde estaba Jesús, y él se fue rodeando para traerlo. Y cuando lo encuentra, él está debajo de un árbol orando, y él, siendo un caballero, se espera hasta que él termina de orar. Y cuando lo halló y que finalmente terminó de orar, él se levantó y le dijo, ven y ve a quién hemos hallado, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y este hombre, su nombre era Natanael, muy estricto, un hombre muy fino, pero no sabía otra cosa más que la ley de Moisés y las enseñanzas ortodoxas de iglesia. Él dijo, ahora espera un minuto, ¿pudiera salir algo bueno de Nazaret? ¿Pudiera salir algo de ese montón de gente de allá? Un montón de pobres iletrados, como los llamaríamos hoy, de los barrios bajos o algo. ¿Pudiera salir algo bueno de Nazaret? Y Felipe le dio la mejor respuesta que cualquier hombre le pudiera dar a otro. Él dijo, ven y ve. Esa es la mejor manera. No se queden en casa criticándolo. Vengan, averigüen por ustedes mismos. No crean lo que alguien más diga. Vayan y quédense hasta que se convenzan. Amén. Párrafo 35. Y en el camino, mientras daba la vuelta, sin duda en su testimonio, como Natanael lo estaba dando, o Felipe se lo estaba dando a Natanael, él le dijo quizás sobre cuando Pedro llegó, y él le dijo cuál era su nombre, o le dijo, ¿te acuerdas de aquel viejo pescador de allá, del río? Sí. Pues él le dijo quién era su padre cuando él llegó allá. ¿Cómo puedo imaginarme a Natanael diciendo, ahora espera un minuto, Felipe, probablemente te has ido fuera de borda. De seguro te has estado juntando con alguno de esos santos rodadores o algo. ¿Qué está mal contigo, Felipe? Tú y yo solíamos sentarnos en la misma sinagoga, adorábamos juntos. ¿Cómo es que cantábamos esos himnos de David? ¿Y cómo hemos adorado a Jehová? Y aquí vienes ahora diciéndome algo como eso. Bueno, solo ven y averígualo. Y se fueron rodeando la montaña como un día de viaje. Y cuando llegaron, recuerden, estas eran personas judías. Y cuando él llegó ante la presencia de Jesús, tal vez él estaba entre la audiencia, o tal vez estaba en la línea de oración, yo no lo sé, pero cuando él llegó ante la presencia de Jesús por primera vez, Jesús se dio la vuelta y lo miró. Y escuchen lo que él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Ahora, todos los hombres se vestían igual. Él bien podría haber sido un griego y podría haber sido un ladrón. Él podría haber sido un hombre injusto. Pero Jesús, en cuanto lo vio, dijo, tú eres un israelita y eres un hombre honesto, justo y verdadero. Eso asombró al hombre y le dijo, Rabí, ¿de dónde me conoces? Pues tú nunca me habías visto
En otras palabras, en toda tu vida. Y yo nunca te he visto a ti. Y yo soy de otro lugar en 30 millas de distancia de aquí. Tú no, ni siquiera has estado en esa región. ¿Y cómo es que me conoces? ¿Y saben ustedes lo que él dijo? Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. ¡Qué ojos a 30 millas rodeando la montaña! Párrafo 36, por último. ¿Qué dijo este judío? ¿Qué fue lo que él reconoció cuando Jesús desplegó eso ante él? Él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Eso fue lo que el judío dijo cuando vio eso. Ahora, ¿qué dijeron los judíos incrédulos? Ellos estaban parados allí cerca y dijeron, este hombre es un adivino, un diablo, un Belcebú. ¿Quiénes fueron esos? Los ateos, los miembros de iglesia eruditos de las mejores escuelas en el mundo que haya tenido, de las mejores escuelas de teología. Tú eres el Hijo de Dios, dijo el hombre, aquel en quien se había efectuado el milagro. Y el judío incrédulo dijo, él es Belcebú, un diablo, él hace ese siendo adivino. Y Jesús volteó a verlo y dijo esto. Primero los miró a ellos y él les dijo, ustedes pueden decir eso en contra de mí, el Hijo del Hombre. Yo los perdono por eso. Y quiero que noten, ellos nunca lo dijeron en voz alta, ellos lo dijeron en su corazón. Y Jesús percibió sus pensamientos. Dijo, si ustedes dicen eso en contra del Hijo del Hombre, les será perdonado. Pero cuando el Espíritu Santo venga, en otras palabras, a hacer la misma cosa, una palabra en contra, nunca les será perdonado en este mundo ni en el mundo venidero. Será algo muy serio cuando él mismo se manifieste a través del Espíritu Santo de la misma manera. ¿No es así? Yo les perdono, pero cuando el Espíritu Santo venga a hacer la misma cosa, solo una palabra en contra, pensamiento, mente o en cualquier forma, nunca será perdonado en este mundo, ni en el mundo venidero. Y las Escrituras siguen diciendo, porque ellos llamaron al Espíritu de Dios en él que estaba haciendo esto, un adivino o Belcebú, un espíritu inmundo. Ahora, de esa manera fue como él se lo hizo saber a los judíos. El verdadero y real judío que nació y que por el conocimiento previo de Dios será salvo. Lo reconoció porque Dios estaba con él y él lo reconoció rápidamente y dijo que era el Hijo de Dios. Amén, mis amados hermanos. De esta manera, mis amados hermanos, hemos concluido con este compañerismo tan glorioso y saludable para todos nosotros. Si el día de mañana nos permite Dios, continuaremos con el mensaje Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos, mensaje predicado en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos, día 23 de febrero del año 1958. Vamos a despedirnos, mis amados hermanos, con una oración. Gracias, Padre Celestial, por esta gran oportunidad, Señor, que tú nos permites el entrar en la escena de tu palabra, Padre amado. Pero cuando entramos en tu palabra, oh Señor, debemos entrar como dice la Biblia, que no, ni siquiera una tilde pasará de la ley, oh Padre amado, y encontramos tantos tildes, signos de interrogación, signos de admiración. Y gracias, oh Padre, a aquellos varones quienes transcribieron estos mensajes para que nosotros podamos leer tan fácilmente, oh Padre, donde hay una puntuación. Debemos hacerlo para poder entender lo que el profeta, a través del profeta tú estabas mostrándole tu palabra, oh Padre amado. Muchas gracias, Señor. Danos sabiduría, entendimiento, Padre amado, para poder entender, comprender, Señor, lo que tú estás instruyéndonos en este último tiempo, oh Padre. Glorioso mensaje que tú nos enviaste en este tiempo, Señor. Cada 2000 años han sucedido eventos mundiales, oh Padre. Eso no lo dice la ciencia, ni la tecnología, no pueden saber ni los científicos, sino tu palabra, oh Padre, desde Adán hasta Noé ha habido 2000 años. Desde Noé hasta Jesús, otros 2000 años. Pero de Jesús hasta acá, 2021, que muy pronto se acabará y sigue el tiempo. Y continuará, oh Padre, mientras estamos en este espacio llamado tiempo. Y esto terminará algún momento cuando la dispensación gentil se termine, oh Padre, pero según las fiestas
vemos que estamos en esa sexta fiesta, fiesta de expiación. Porque la quinta fiesta ya pasó, fiesta de las trompetas, ya pasó. Los judíos están allá en su tierra natal, o padre, izaron su bandera. Y más adelante de la fiesta de expiación está la fiesta de los tabernáculos. Entonces, sabiendo de que las siete fiestas son es tu programa de Dios, entonces reconocemos en qué tiempo estamos viviendo a través de las Escrituras, oh Padre. Maravillado de tu palabra, te decimos muchas gracias por este privilegio, Señor. Si hay un día más, continuaremos con la lectura de estos gloriosos mensajes. Muchas gracias, Padre. Bendice grandemente cada alma, cada corazón. Que meditemos, que escudriñemos después cada escritura que hemos leído, Señor. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga a todos. Le bendiga, hermano. Amén, hermano. Dios le bendiga. Como Él lo prometió, siete truenos se están impartiendo.